Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Fanboy Podcast y ahora cogemos carrerilla ya. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, Marcos. Hoy vamos a hablar de algo potente, potente que estábamos esperando los tres, yo creo. Así que vamos a ver cómo se tercia el programa, porque es un programa complicado. Complicado. No, no lo va a ser tanto, tranquilo que esto luego fluye, fluye, fluye Sí, solo. sí. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenido, tal, Fanboy. Marcos? ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí con un súper temazo. Vamos a rendir homenaje a nuestro ordenador de la infancia, a nuestro CPC. Y yo particularmente pues he bajado la gasolinera y tengo mi lanzallamas preparado para foguear bien aquí. Hostia. ¿En serio que iba de Astra, no? Y cabrones. Ah, ¿cómo tenemos al No, CPC? va de MSX. Ah, vale. Joder. Bueno, pues tres CPCeros aquí en su día, en aquellos maravillosos años 80, principios de los 90. Pero voy a empezar por lo básico. Y como te tengo a ti el primero en la lista, David, en tu caso, ¿qué CPC tuviste? Pues mira, en mi caso fue una Navidad creo que es del 86 o del 87, no recuerdo exactamente ahora, pero tuve un CPC 464 con monitor de fósforo verde. Esa es la putada. Que Papá Noel se quiso ahorrar 30.000 pelas y me vino con fósforo verde. Pero bueno, yo fui igual de feliz, ¿eh? O sea, te digo, luego hay gente que en los 90 jugaba con portátiles en verde, pues imagínate yo en el 80. Más feliz que una lombriz. Joder, Jorge, tú. Yo tuve pues el 464, pero yo en color el monitor. Y nada, fue el ordenador que compró mi padre porque llegó a la tienda y yo creo que dijo el dependiente de lo primero que se le ocurrió. ¿Cuál es el mejor ordenador que tenéis? Dijo mi padre, dijo el dependiente. Sabiamente, hasta en CPC. Menos mal que no se le ocurrió al tío decir MSX, porque si no me hubiera comido los cagas. Pero bueno, el Astra, pues le tengo y le tuve y disfruté mucho y jugamos con él y todavía funciona. Y en mi caso, más uno para ti, Jorge, porque tuve lo mismo. 464 color y a todo full debutando ahí por la. Bueno, por la puerta grande hubiese sido de debut con el 6128, pero bueno. Vale. Por la puerta un poco más pequeña. Pues monitor a color y. Bueno, ordenador que pude disfrutar también, pero, lógicamente, muchísimo, hasta que entré de lleno en el mundo de los 16 bits, ya que yo ya era otra historia. Hostia, el mundo. Pero bien, bien que rindió el CPC. Como siempre, vamos a seguir el típico guión que seguimos en estos podcasts. Y si te parece, Jorge, vamos a empezar hablando un poco de historia, características, modelos de los ordenadores y todo esto. Para empezar, no sé, ¿qué nos puedes decir Como de? quieras, si quieres empezamos, pues Samstran es la empresa de Alan Sugar. Alan Sugar nació en el 47, ya es bastante mayorcito. Lleva una línea muy similar a a Sinclair. Lo único que Alan Sugar no es inventor, fue más una especie como de importador-exportador de productos electrónicos. Entonces, en el año 68 funda lo que es la empresa Amstrad, que es el acrónimo de su nombre, Alan Sugar, más lo de trademark, es lo que significa esta, y ahí empieza a hacerse grande el negocio de la electrónica de consumo con equipos de alta fidelidad y otras cosas. Y Eso ya. sí, de bajo coste, más Bajo coste, tirando sí. a los Sinclair, no a lo Pioneer, a los Sony. Tirándolo de baratillo. Los televisores Astran que te duraban 2 días. Bueno, Amstrad tuvo lo que bien dice David, tuvo televisores, tuvo vídeos, equipos de alta fidelidad, tuvo bastantes aparatos. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros es el Astra CPC. Dar una pequeña pincelada de que intentaron un modelo previo, pero aquello fue un desmadre que no salió bien y rápidamente se le da el proyecto a Roland Perry y es cuando ya sale nuestro querido hasta CPC 464, el primero en el año 84. Efectivamente. Aquí nos llega, creo que un año después, si no me equivoco. El 85, creo que llega a tierras Por ahí. peninsulares, pero bueno, más o menos. Más o menos. Características, Marcos. A ver.
Pues bueno, tenemos el primer modelo este 464, que le quitamos el 4 de delante, ¿no? Y nos queda con 64K de memoria. Mítico procesador estilo Z80, que en este caso yo creo que, si no me equivoco, que iba como unos 3 MHz, 3,1. Pero realmente ese procesador iba 4, pero... Pero en cuanto a velocidad, tenía un problemilla el Amstrad. Yo, como no soy muy técnico, no lo puedo explicar, pero realmente el procesador iba a unos 3,3, 3,4 de velocidad de megahercios. El procesador, como bien has dicho, el Z80, que le utilizaba pues Spectrum, Amstrad, MSX, Commodore no, Commodore iba por otra línea, y también otros aparatos como la Game Boy, me parece que utilizaba. Sí, Game Boy de procesador principal y la Mega Drive como coprocesador de la música. Para el audio. Sí, es un procesador muy mítico. Si hablamos de dos procesadores a lo largo de la historia míticos, quizás sean este, el Z80 y el 68000 de Motorola, que no sé si son los más empleados, pero si no lo son... Poco les faltará, ¿no? Rendimiento 100% en la evolución de las consolas. Pues el Motorola 68000, no veas tan bien lo que ha dado de sí. Sí. Se metía prácticamente en cualquier sistema en la época. Bueno, pues tenemos ese primer modelo inicial, al que sigue, creo que era uno de disco, que después viene el 664, ¿no? Sí, el 664, que se supone que era la evolución del 464, pero realmente duró muy poco porque era un 464 integrado a una unidad de disco, un formato específico de Amstrad, que eran de 3 pulgadas, de doble cara, 180 kilobytes por cada cara. ¿Esto qué significa? Pues que era una especie como de cinta de música. Tenía la cara A, y a lo mejor el juego te pedía, oye, pon la cara B, le dabas, sacabas el disco, le dabas la vuelta con una cinta de música, le metías y seguía funcionando. Una disquetera, vamos, pero en vez del el formato estándar que hubo de 3,5, 5 1/4, pues de 3 pulgadas. Eso es, el problema es que seguimos anclados en los 64K de memoria RAM y aquello no acababa de ir fino del todo, con lo cual este ordenador más bien duró muy poco en el mercado, hasta que fue sustituido por el hermano mayor, que es, ya si se prolongó en el tiempo, que es el 6128. Y le quitamos el 6 y nos quedan 128K de memoria y tiene la unidad de disco. Y en este caso cambia lo que es el teclado para darle así un poco, tirarse el pegote un poco más de profesional, todavía si cabe. Que es ya como grises las teclas, no tenemos esas teclas de colores, bueno, negras y de colores que tenía el 464, sino que el teclado es completo, bueno, gris, blancas, no sabría decir el color exactamente. Las teclas son de color gris, mientras que el CPC del 464 tenía algún, me acuerdo yo que la tecla de escape era roja, por ejemplo, el intro era azul. Sí. Tenía alguna tecla verde, era de colores y tal, pero bueno, era llamativo. Un teclado profesional que no tenía nada que ver con el típico gomas de los sí. O estaba también el 464, que lo hemos saltado, el que me llamó la atención, echando un vistazo por ahí, que es el Schneider S464, que es, digamos, el clonaco ahí, ¿no? Esto resulta, creo que, si no me equivoco, me corregís, Schneider era como la compañía encargada de distribuir los TPC, pero en Alemania, ¿no? Sí. Y en realidad, no me acuerdo y tal, pues le cambiaron el nombre. En realidad no era Amstrad, era Schneider, pero bueno. De hecho, también las teclas, por eso me llama la atención, eran completamente grises y no tenían colores. Por eso, quizá la similitud que habéis dicho de que las teclas del 6128 y el Schneider eran iguales. Una cosa que prácticamente, que la gente no se confunda, que prácticamente es el mismo, es el CPC. El único, no es como MSX, que creó el estándar MSX. Sí. Tienes que Philips era de una madre,
tenía la memoria mapeada de una manera o de otra, no sé qué, el SARP hizo otro MSX de otra manera, el otro... el Schneider era un CPC, vamos, no había una variación. Por explicarlo simple, sería la marca blanca que tenemos hoy en día, yo qué sé, pues los yogures de Danone, y ponen al campo, pero son Danone. El Schneider era el hacendado de Landstrand. El hacendado, ahí está. Luego también en esta época tenemos un modelo hiper extraño que nos sacamos nosotros aquí de la manga de Indescom posteriormente se transformaría en Astran España y serían los encargados de distribuir aquí todo el tomate este de Astran. Sacó un modelo hiper extraño que no dura prácticamente nada en el mercado con un objetivo que era saltarse un poco el tema de los aranceles y europeos y todo este rollo. Es el 472, que tenía 72K. 72K, efectivamente. Que bueno, sí, 72K. 72K, que esos 8K no valen para nada. Lo único que Alan Sugar ahí fue, hizo una vil jugada porque dice, me va a tocar pagar aranceles antes de que España estuviera en la Comunidad Económica Europea. Para aranceles, le añado un módulo, le añado esos 8K que no valen para nada, y esa restricción ya me lo salto, y duró apenas nada porque me parece que España, y aquí me he automutilado, yo no sé cuándo entró la Comunidad Económica Europea, en el 86. En el 86. Esto, si no me equivoco, y que me corrijan por favor la gente que esté... vaya a escuchar el podcast o algo y sepa el tema, porque esto estoy hablando completamente de memoria en absoluto de los primeros tiempos de cuando aparecieron foros de Astra, de internet y esto. Creo que la gente que tuvo este modelo, alguno llegó a comprobar que estaba incluso desconectado el tema este de los 8K, o sea, al abrirlo por dentro, aquellos 8K estaban ahí para, más que nada por eso, por la triquiñuela esta de la viruta, pero es que cuando abren allí y creo que llegó a haber gente que lo miraba y aquello no, vamos, estaba pero no estaba. Entonces, claro. Modelo por eBay bastante especulado, el que lo tenga por casa tiene un tesoro, que no lo tire al contenedor ni se lo ocurra, que me lo dé a mí. Por cierto, viene a ser este modelo como si fuera un 464, ¿vale? No, sí. No, no tiene mayor diferencia, o sea, de lo que es el diseño del ordenador y eso, es lo mismo, pero con cambiando el número en el modelo y cambiando teóricamente la RAM. Vale, esto duró nada, duró 4 segundos en el mercado y los que más perduraron, sin duda alguna, fue el 464 y el 6128. Pero avanzando más en el tiempo, Jorge, David, tenemos los modelos Plus que partían la pana. Han estado bien, si hubiesen salido, claro, en el 84, en el 85, pues hubiesen sido la polla con cebolla. Pero, claro, aquello ya en los años 90 te presentas con esta carta de presentación y la gente va a ser con Mega Drive en el mercado, Amigas, Atari ST, y no sé, ¿qué características podríamos decir que definen al 6128 y en qué se diferencia, bueno, al 6128, perdón, a la gama Plus de con la gama normal que teníamos de toda la vida? La gama Plus, lo bueno que tenía es que tenía sprites por hardware y scroll por hardware, que era lo que sufría bastante. Sobre todo el scroll sufría bastante el CPC normal. Luego, además, tenía ranura para cartucho, la gama Plus, que era compatible con la consola que lanzó Amstrad, me parece que en el 91, que es la, o en el 90, la GX4000, aquella. Efectivamente. Que fue, por acaso, como un campano de grande, pero bueno. Luego tenía una paleta, la paleta de colores se aumentó hasta 4096 con 32 colores en pantalla, mientras que la del CPC normal son 16 colores de una paleta de 27. Sí, 16 colores, esto no lo dijimos antes, existen tres modos de mostrar
los gráficos en pantalla o los colores en pantalla en CPC, sería el modo cero, que sería el más rico, ¿no? En el modelo original, estaríamos hablando de esos 16 colores, un modo que llama mucho la atención, o sea, la viveza de los colores con respecto al resto de ordenadores de 8 bits de la época, sobre todo, bueno, Spectrum ya sabemos la limitación que tenía, pero sobre todo con Commodore y MSX, tiene una paleta como muy muy viva. Muy viva, sí, ya sabemos que Commodore usaba tonos pastel y a mí particularmente, hay gente que le gusta, a mí no me gusta nada, y MSX pues igual, eran unos tonos bastante apagados, un poco sólidos, y a mí no es una paleta que no... Tú lo has dicho, era un pastel. Un pastel. Hombre, era una de las cosas que definía el CPC en color, ¿no? Entraba mucho por los ojos ver esos colores tan vivos ahí en pantalla, esas, sobre todo, pantallas de carga, ¿no? Que fue una de las cosas que me cautivó a mí. El culo veo, culo quiero, cuando entré en casa de mi colega y veo la pantalla de carga del Renegade, se me pillaron los huevos al suelo. Joder, hay que tenerlo en casa sí o sí. Sabes que la carcasa además estaba bien recargado, bien recalcado, CPC. Color Personal Computer, queda bien claro que no comprabas un Spectrum monocromático, no comprabas un ordenador a color, pues, lo que en esa época pues ponía palote a la gente. Ahora bien, también hay que decirlo, mostrar 16 colores en pantalla tenía una cosa, que la resolución de la misma bajaba considerablemente, bajaba brutal. Si querías más resolución, ¿qué tenías que hacer? Pasar al que llamaban modo 1, ¿no? Modo 1, pero claro, aquí tenemos cuatro colores. Cuatro colores en pantalla, entonces ya... Cuatro colores, ojo, no como el Spectrum, sino que... por lo menos en CPC casi siempre que suelen programar en cuatro colores, o sea, en modo 1, con cuatro colores, suelen ser como... tonos marrones, ¿no? No sé cómo... No sabría definir exactamente el color, porque yo soy muy básico para los colores, no entiendo de gamas cromáticas, pero no son cuatro colores como los del Spectrum que se mezclan con Color Clash, con no sé qué. Suelen ser cuatro colores, pero de otra manera, vamos, para entender. Sí, vamos, los cuatro colores... Los cuatro colores, la función de los cuatro colores se utilizó, por ejemplo, en juegos como Mutant, Opera lo utilizó mucho, como Mutanzone, por ejemplo, utilizó el Sol Negro, utiliza el modo cuatro colores, y la Abadía del Crimen me atrevería a decir que utiliza también el modo de cuatro colores. ¿Cuatro colores? Sí, me parece, sí. Podría ser, la verdad que muy rico tampoco se le ve. Mortadelo no. Y Filemón 2 en la primera carga, cuando estamos en el edificio, ahí tenemos cuatro colores. Lo de la gallina, sí, es verdad, que también se ven cuatro colores. Sí, veis que no son exactamente los colores que muestra el Spectrum, son otra clase, es un color raro, vamos, es una paleta más rara. Y vamos, y para las conversiones, porque, por ejemplo, usuarios del MSX se quejan de que tuvieron conversiones a cascoporro del Spectrum y nosotros los usuarios de CPC sufrimos un huevo esas conversiones y siempre se utilizaba el modo de cuatro colores para esas conversiones. Efectivamente. Y luego hay otro modo más que yo no sé si se llegó a usar alguna vez en algún juego, no lo recuerdo, y si alguien sabe algo que lo diga, que es el modo 2, son dos colores, muestra dos colores en pantalla, eso sí, la resolución aquí pasa a ser de 640 y estamos hablando de que empezamos en el modo 0 con 160, pasamos al modo 1 con 320 y aquí subimos a 640, que es un resolucionó, es una resolución ya muy potente que ya mostraban máquinas de 16 bits, pero claro, estamos limitando la cosa a dos únicos colores en pantalla. Entonces yo no sé si esto lo emplearían alguna vez en el tema lúdico, a lo mejor en alguna aplicación eso para aplicaciones se utilizaban, para el mítico procesador de textos que tenía en el CPC que nadie utilizó, yo por lo menos cargué una vela también. y el Amstrad que venía también, que era uno de hacer dibujos, que era nada, salió un puntito y hacías dibujetes y yo creo que le cargué una vez y poco más. Sí. Para ese tipo de aplicaciones se utilizaba básicamente. Sí, porque esto sobre todo en el tema del 464
Para cosas serias, casi que no, hombre. 6128 ya con la unidad de disquete ya, y 128K ya te daba pie a hacer otro tipo de tareas, pero 4-6. Hombre, se vendió así, en un principio. De todas maneras, Alan Sugar no fue como Sinclair, que Sinclair lo quería el ordenador para algo tipo oficina o tipo un ordenador doméstico para llevar las cuentas, y de los juegos renegaba bastante. Sin embargo, Alan Sugar vio las dos maneras, y ver los anuncios, pues ves que te lo metía para los padres, para ver, para como ordenador para aprender, para llevar cuentas, pero también tenía un hueco para los juegos y demás, lógicamente. Bueno, cabe destacar que esto no lo mencionamos. Una cosa característica del CPC, aunque o sea, no siempre se cumplía. Había una opción diferente, pero vamos. Lo normal y lo más común es que el CPC necesitabas casi sí o sí, y digo casi porque veréis que hay otra opción, comprarlo con monitor. Claro, esto encarecía el tomate de forma considerable. Esto, claro, estábamos con el Spectrum, que te costaba 4 duros porque lo podías conectar a la tele. Bueno, aparte ya del tema de los componentes cuando era Sinclair, antes de que fuera comprado por Astron y tal. Pero claro, el CPC te metía en el monitor allí sí o sí. Es que, joder. Claro, te lo tenías que comer. Estamos hablando de equipos que en mi caso superaban las 100.000 pelas. Un 464 color de la época. Estamos en el año 87 en mi caso. Y claro, 100.000 pelas de la época, estando como estaban los salarios y tal, estamos hablando de un pastizal brutal, pero brutal. Pues sí, desde luego, podría ser un sueldo, incluso más de un sueldo medio. Claro, sí, sí, yo pero... creo que tranquilamente, ¿eh? Sería más seguro más de un sueldo. Hombre, me imagino que depende del territorio en el que vivieras, pero aquí yo creo que posiblemente sí que superara un sueldo, ¿eh? Pero ten en cuenta también que se vendía como un equipo compacto de monitor y teclado, mientras los demás ordenadores tenías que utilizar la televisión. Normalmente en el año 85 todos teníamos una sola tele en casa. Yo he tenido una sola tele en casa, entonces tenías que monopolizarla, digamos así. O sea, tenías que decir a tu madre, oye, quítate de la telenovela que voy a chupar el Spectrum. El Arstan no le hacía falta eso. Tenía su propio monitor, eso además le daba un aspecto mucho más profesional. También estaba el cassette integrado, que le daba todavía más. Cuando el Spectrum y, por ejemplo, Commodore y MSX, tenías que comprar una casetera aparte. O sea, tenías que tener ahí 20 cables enchufados y tal. No sé, era diferente, claro. Sí, bueno, esto sería casi... Es que está navegando entre las dos cosas. Sería un pro y un contra. El pro es ese que dices tú, precisamente de que no necesitas monopolizar una televisión, teniendo en cuenta que casi todo el mundo tenía solo una única tele en casa. Y el contra es, claro, que te encarece el aparato de forma criminal. Luego, además, también otra cosa buena es que tú directamente le enchufabas al monitor, y si no recuerdo mal, aquí ya sí que no era por RGB, me parece, y la calidad de imagen es mucho mayor, o sea, pero sin embargo Spectrum y todos estos eran por UHF, pero, o sea, por antena. Sí, por la antena de toda la vida. De toda la vida, y eso la calidad no te la daba igual de imagen. Ahora bien, ¿era esta la única opción? No. Yo lo que no sé es si tú podías comprar solo el teclado del CPC con unos moduladores que sacaron para conectarlo a una televisión. Yo vi esto, este aparato se lo regalaron a un tío que lo compró, pero claro, lo compró con el monitor y aparte le regalaron esto. Yo no sé si esto se vendía aparte y tú podías llegar y decir, oye, yo quiero el teclado con el aparato este, ¿no? Ignoro también a cuánto se vendía, a cuánto no. Vendría a ser como un trócolo bastante grande, como si fuera para entendernos, un disco duro externo de los que hay ahora, ¿vale?
Pero un disco duro gordo, no de estos de USB. Es que también ten en cuenta una cosa, que el monitor del CPC, además de ser monitor, era fuente de alimentación del propio ordenador. Efectivamente. No se vendía... O sea, es que se enchufaba... Claro, se enchufaba un solo cable y alimentaba todo, tanto el monitor como el ordenador, que era lo bueno. También en el modelo, en el 6128, daba alimentación, además del ordenador, a la disquetera. Sí, efectivamente. Entonces, hostia, yo no sé, si alguien tiene algún dato de esto de los aparatos estos para enchufar a la tele, pero vamos, yo el que conocí, solo vi una vez este aparato en mi vida, y el tío tenía el monitor, aparte, se lo habían regalado al comprar el ordenador, pero el monitor se lo comió, vamos, no vino solo con el teclado. De todas maneras, Marcos, si hay alguno que en la actualidad que se compra un CPC y el monitor no le puede conseguir, fácilmente se puede hacer con un cable para una tele normal y un transformador, y le puede enchufar tranquilamente una tele de tubo, de LCD, de lo que quieras. Ahora estamos hablando de los modelos, no sé si es el momento, sí que me molaría que habláramos un poco de la diferencia de los componentes entre lo que es un Astra y un Spectrum. Vengo a decirte, el Astra, la circunstancia es que yo, por ejemplo, el otro día lo enchufé y desde el año 86 pues me funciona perfectamente, y luego tengo tres Spectrums que ninguno me va, que todos está o la RUM jodida o el teclado jodido o lo que sea. Es decir, el Astra lo bueno que tenía era eso, que te podías hasta mear encima y te seguía funcionando, mientras que los otros pues se joden un mogollón. Si no tengo bien entendido, el Astra en CPC 464 es indestructible, mientras que se queja un poquito más la gente del tema de la disquetera del 6128, que sí que es verdad que cede un poco más, pero ya te digo, la reparación del 6128 también es mínima, porque son a lo mejor lo de la comilla de la disquetera o eso, que eso es una minucia. O sea, eso cuesta céntimos de euro, vamos. Sí, cambiarle la goma no tiene mayor historia. Tener una goma allí, ponerla en los engranajes y a correr. Pero sí que es verdad la diferencia. Claro, Sinclair, el hombre este que tenía mucha afición a venderlo todo lo más barato posible, lógicamente lo más barato posible acarrea poner los componentes más mierdosos que encuentres. Entonces, una de las cosas de las que se aqueja mucho el Spectrum era la mítica membrana del teclado, una especie de plastiquillo, ¿no?, que va por debajo de las teclas, que se acaba rompiendo. Y claro, eso comparado con el teclado mecánico robusto que tienen los CPCs, que tú das a la tecla y aquello suena plas, pero como si fuera una máquina de escribir, una cosa así. Eso, la diferencia es criminal. Básicamente, que la gente no se entienda, el Spectrum lo que tenía era una membrana de plástico, como cuando desarmas un teléfono viejo de esto de teclas, y tiene una... Eso es goma. Sí, que además se despedaza solo, eso es como que se pudre, ¿sabes? Y sí, es que joder, yo llegué a jugar al Astra, al Dewey Thompson, tío, que aquello era un autodestructor de teclados y seguía funcionando perfectamente igual. O sea que no sé, tío, es... Me cabe destacar eso, que es mucho, mucho más robusto que algunos de la competencia. Sí, ahora es cuando entra en juego el tema de que Astra, a posteriori, compra Sinclair, ¿no? Y ahí es cuando ya dota a los ordenadores, pues bueno, le vete que esto no lo dijimos, el chip de sonido del CPC, que suena de puta madre, que bueno, que claro, lo comparte con MSX también, que es el AY, y entonces dota a los ordenadores ya del chip AY, un teclado un poco más en condiciones, y etcétera, etcétera, ¿no? Y fue algo que yo creo que ahí salieron beneficiados los usuarios posteriores que hubo de ZX Spectrum, ¿no? Tener que... Hombre, es que la realidad es que los usuarios de Spectrum le deben mucho a lo que es Alan Sugar, y gracias a él, el Spectrum, la Gamma Plus, pues 2 Plus, el 3 Plus con disquetera y tal, son ordenadores como es debido. Lo has dicho tú bien, Sinclair, el tema de los ordenadores, Sinclair estaba con el triciclo ese que quería
que quería, o sea, fabricar en Inglaterra, y eso, aquello era una puta mierda. No le dieron licencia para circulación ni nada, y parte del dinero pues se lo gastó en eso. Aparte de que lanzó un modelo Plus del 48K, si no recuerdo mal, lanzado tarde, y esto pues ya estaba endeudado a la empresa, y en el 86 pues Alan Sugar llega y le compra el tinglao. Sí, además me parece que también se lanzó el QL de Spectrum con el tema de los microdrives, que estos eran como cintas de cassette, pero con más capacidad, y aquello salió como un puto drama. Entonces Alan Sugar compra la empresa y lanza lo que es el 2 Plus, que prácticamente es un Astra, pero un poco más, diríamos, más simple, porque el radio cassette no tiene autostop, no tiene contador de vueltas, tiene alguna cosilla que no me convence. Pero bueno, que es lo que has comentado, que le da ya la, no hay membrana de plástico, es casi 464. Luego, bueno, aquí también vamos a comentar una cosa. Ya para, bueno, salvo que queráis añadir algo más de todo esto de historia y características, que es un poco comentar acerca de los personajes que se movían, que movían el cotarro en aquella época. El Alan Sugar, como todo buen, no sé, visionario tecnológico de la época, porque esto parece que es casi un mal endémico que afecta prácticamente todos estos grandes, por así decirlo, de aquellos tiempos. Especialmente a Nintendo. Lo retrataba José Luis Domínguez, el gallifante, el jefillo de Indescom, ¿no? Como un auténtico latiguero. Era un tío que, según lo retrata en el libro de 8 quilates de Jaume Esteve, José Luis Domínguez llega allí a Inglaterra a hablar con este hombre para ver si rasca y puede hacerse con el tema este de la distribución de Astra en España y tal, y se encuentra que el tío está en medio de una oficina en medio de una oficina con una tarima en mitad de la oficina, el más alto que nadie, con la mesa allí controlando todo el bacalao, viendo, o sea, en mitad de la oficina. El tío se ve que era un latiguero acojonante, pero claro, digo esto que parece ser un mal endémico, porque tenemos al hombre, al Steve Jobs, al difunto Steve Jobs, que era también finillo, pero también tenemos a un Jack Tramiel en Atari, que me parece que soltaba el látigo como ninguno, David. Yo no sé esta gente de esa época. Sinclair no se debía de quedar atrás también. Parece, sí, según lo retratan en la película, ¿cómo es? Mr. Microman, efectivamente. Según lo retratan ahí, Sinclair parece que también tenía sus prontos y sus historias. Yo no sé por qué esta gente, que son, no sé, fueron casi unos visionarios del tema de la informática y la tecnología, eran todos así, ¿no? Que por lo visto salió bien todo este tema de, o sea, qué decir, que a veces que lo del látigo, pues por lo visto no ha salido mal, porque si vamos viendo la trayectoria de Jobs y tal y todo eso, no sé, siempre lo vemos mal ahora, porque a lo mejor en nuestros curros o lo que sea, pues nos meten cera y tal, y lo vemos como joder, ahora me ha tocado a mí. Pero está claro que en la época por lo visto funcionaba, porque ha habido empresas españolas también de esto de software, de la época de Amstrad y todo esto, que no sé, no puedo contarlo, pero sé por experiencias que daban látigo, y era cuando tiraban para adelante. O sea, sí, bueno, algo pasó así en la segunda época de Topo, ¿no? Que es lo más. Ahí. Lo que ya habría el Nieto, ¿no? Ya sabemos de qué estamos hablando. Primero con Javier Cano, que en paz descanse, que bueno, parecía que había buen rollete y tal, y cuando meten a Gabriel Nieto, viene de Micromanía, directamente parece que se suelta el látigo de una manera espectacular, pero no lo sé. De Simon Belmont. Es una cosa que me llama la atención, que toda esta gente que parece que no sé, que no gozan precisamente de lo que es popularidad entre los empleados de la época.
¿sabes? No, es una cosa rara que parece... Hombre, lo hay en todos los trabajos, pero precisamente toda esta gente del tema tecnológico y tal parece que eran todos un poco, o la mayoría, un poco de aquella manera. No sé si nos queda algo más por decir. Hablamos de características, hablamos un poco de historia, un poco los modelos que teníamos de CPC, cómo se vendían, de con el monitor, todo esto. No sé si queréis añadir algo más, no me doy cuenta. Yo añadir, pues que ya al final, porque Amstrad lanzó PCs al mercado, tuvo un problema con Seagate, con la empresa de discos duros, que salieron malos. Esto dañó muchísimo a la empresa. Demandó a Amstrad, pero perdió. Y esto la dañó muchísimo. Y luego ya la gama Plus llegó tardísimo. Yo es que en entrevistas que se le hicieron a Larry Sugar, él no pensaba que los 8 bits iban a caer de esa manera tan drástica como cayeron. Él se creía que los 16 y los 8 bits iban a convivir juntos durante unos años y tal, y no, realmente con los 8 bits, los ordenadores de 8 bits fueron sustituidos por ordenadores de 16 bits. Luego la consola que lanzó fue un fracaso total, porque ya teníamos Mega Drive y estaba a punto de salir Super Nintendo al mercado, y ahí viene la anécdota de quién aconsejaba a Alan Sugar. Porque cuando vino Venus Gold para hacerle un favor para la consola, la GX4000, Alan Sugar les dijo que ellos tenían un juego de coches, el mítico Burning Rubber. Y le dijeron los de Usgold, pero no tienes Allround. Y dijo Alan Sugar, ¿qué es Allround? O sea, fíjate cómo estaría asesor al tío, que el tío la mítica máquina, no, ni la conocía ni la olía. Entonces, muchas veces no tenía ni puta idea, no de lo que vendían, sino del tema de los videojuegos, de estar a la última, de estar asesorado. Pregunta aquí, Patatón, que os lanzo. ¿Pudo pasarle a Sugar lo mismo, un poco el mal endémico, poco que tuvimos con las empresas de software de aquí, de como centrarse mucho en los 8 bits y no acabar nunca de dar el salto a los 16? Es verdad que sí sacaron, lo que dices tú, PCs, como yo recuerdo el 1512, lo tuvo un colega muy poco tiempo hasta que se hizo con un Amiga 2000, un 1512 que venía con discos de 5 y cuarto y tal, pero allí en monocromo y eso, pero eso, bueno, vendería lo que vendería, pero no era el mercado realmente de lo, por lo que era conocido Astron, era por la gama CPC. Y yo no sé, eso de meterse ahí en la cabeza de que iban a seguir los 8 bits, cuando estaba más claro ya que prácticamente las revistas en los años 90 ya... El que la asesoró sobre la GX4000 ese día debieron de fumarse crack o el chisme de María, porque si hubieran comprado una Mega Drive, enchufan la Mega Drive y ponen al lado de la GX4000, hasta un mongolo diría, mira, déjalo, esto no lo distribuimos, ya toma el porraco. Yo no sé a qué se le ocurrió esa idea, pero vamos, claro, todo es un lanzamiento de una consola, hacerla y tal, pues claro, le costó su dinero. Y luego una cosa que no se nos vaya del radar, que yo creo que lo conoció David, lo del Mega PC. Sí. Pues sí, ¿no? Está curioso el tema este del Mega PC. Resulta que bueno, que Amstrad sacó un ordenador de nueva personal, joder, que venía con una Mega Drive incorporada. No es que fuera una Mega Drive negra ahí encima de tal, como un módulo aparte, sino que era que el frontal del ordenador pues tenía su entrada para esto, para juegos de PC, digamos, y luego estaba pues la ranura de Mega Drive, que funcionaban de forma independiente. Anteriormente se había sacado el Tera Drive, que sí que interactuó un poco más entre lo que era el ordenador y la Mega Drive. De hecho, se decía que se podían programar juegos para Mega Drive, en este caso, con programas que venían incorporados en el propio PC, en este caso en hasta Mega PC no. Eran módulos independientes, pero podías jugar ahí a la Mega Drive en el módulo. Este ordenador, por lo visto, salió en Estados Unidos, joder, salió en Australia y aquí en Europa. Y era pues un clavo de puta madre, eran 1.250 euros, por lo visto, estaba... Bueno, sí. Y es en el año 93. O sea, las características las tienes por ahí. Yo es que no, la vi el anuncio en una Superjuegos
Yo ya no sé si tenía mi primer PC, que era un 386 de X40, que vi ese y es que era un 286. Es que el ordenador estaba, además de carísimo, super, está desfasado. Desfasadísimo ya. Porque en aquella época recordemos que pasamos de del 286 al 386 al 486 en un clic. Nada. Y el ordenador. Pues imagínate al cambio 1250 euros, ¿sabes? Y nada, es una pieza ultra de coleccionista para que la quiera encontrar, que bueno, que no pierda mucho el tiempo, porque entre que hay pocos y lo que le van a pedir, pues mejor que se baje el Fusion y que juegue a la Mega Drive. Sí, yo recuerdo de ver una noticia, yo no sé si fue en la Astron Sinclair Ocio o en la o en Mega Ocio, que fue como pasó a llamarse posteriormente, pero vamos, igual fue en Mega Ocio, que ya se metían también un poco con el tema de 16 bits y consolas y eso, y recuerdo ver una noticia ahí que hostia, ¿qué cojones es esto? Y nunca más volví a sentir hablar de ello hasta, bueno, hasta estos días, ¿no? del internet. Que digo que si fue el mismo que le aconsejó a Alan Sugar de la GX4000 y le dijo, mira a ver si fundimos la Mega Drive con el PC, yo creo que se había que colgarle de los huevos. La verdad es que tuve unas ideas de bombero todo. Que son decisiones, que esto mismo lo podemos ver luego, como cuando saca el CD32 y todo esto, que viene a ser lo mismo que lo que con los PC Clubs. Sí, vamos, porque no lo hemos dicho, pero la GX4000 era un CPC Plus, que 64K es capao. O sea, bueno, y es que... Sí, perdón, que sí, la Amiga 32 que ha mencionado Marcos es que es una Amiga 1200 con unidad de CD, pero es que no varía nada. O sea, es que no hay gráficos, yo qué sé, no hay gráficos así ni poligonales, ni nada, no aporta nada, ¿sabes? Nada nuevo en el mercado y en teoría es una máquina de 32 bits. De hecho, yo sé de gente vamos, que lo sacó y luego al final añadieron teclado ahí como mod para añadir, sí. Y es un 1200 funcional. Pues esto es lo que dice Jorge, la GX4000 es un CPC Plus, no tiene sí, ningún... Es que encima tenías, porque me acuerdo de la GX4000, el Punk, por ejemplo, y el Punk de la GX4000 y el 6128 de disco son iguales. Entonces, ¿qué cojones? Encima, en disco alguno tendrías algún conocido que te le podría copiar. O tal, ¿para qué cojones quieres gastarte? Yo no sé cuánto saldrían, 5.000, 6.000 pelas un cartucho de GX4000 cuando lo tienes en. Claro, sí. En discos. Claro. Pues curiosidades de la vida. Sí. Bueno, golpes de ciego, palos de ciego que se dice, que sí. Uno intenta innovar y luego pasa lo que pasa. Yo sé lo que es. Al final el destino de Sega y de Astron va unido, ¿eh? Sí, fíjate. Fíjate que al fin y al cabo son los más influyentes y los mejores de sus épocas. Y al final, mira. Sí, no aguantaron, porque decir que nada, ya después de esto Astron se diluyó, se terminó dejando el mundo de la informática, empezó a hacer esto de codificadores. Y ya sí. Me parece que hace unos años vendió a Alan Sugar la empresa y se acabó. Lord Alan Sugar, que es Lord también, lo nombraron ahí al tío. Sí, es como Sinclair. Es Lord, y yo creo que es Lord, que no es ni ser, como otros. Lord. Hombre, tenemos nosotros a Del Bosque, de Marqués de Salamanca, no vamos a tener a Alan Sugar de Lord. Increíbles calamardos, tío, calamar. Tú imagínate currar como un tío de estos. Yo casi prefiero más no pensarlo. Prefiero más no pensarlo, tío, soltando látigo todo el puto día. ¿Qué os iba a comentar? Si queréis pasamos a hablar de juegos, vamos diciendo sí, cada uno. Hay que alimentar el sistema antes, de juegos. Antes, tenemos que hablar dentro de los juegos. No puede faltar los de Lancho. Me cago en Dios, se nos olvidaba, Marcos. Hombre, eso inaugurando. Ah, yo contaba con ello, ¿eh? Ah, no, era una puntualización importante que Amstrad al principio no tenía juegos de otras compañías y creó Alan Sugar, creó Ansoft para darle un tirón, claro, para no llegar con el ordenador y ponerte ahí nada, pues para tener algún jueguecillo. Maravillas de Ansoft, que ahora sí, veremos. Estos eran, bueno, aparte del
del procesador de textos y de Last Draw este de dibujos que hacíamos referencia ahí, antes. Luego venía lo que nos interesaba a todos, que era lo del vicio, los juegos en sí. Entonces teníamos, bueno, un juego, no se sabe, yo todavía no sé a día de hoy si es un juego, a ver si me lo podéis saber. El animal vegetal y mineral, ¿qué cojones es? ¿Un simulador de inteligencia artificial o qué cojones es eso? A pesar de que yo creo que es más inteligente que muchas de las personas que me estoy encontrando a día de hoy, resulta que el animal vegetal o mineral este es que tenía 4 o 5 preguntas, o sea, es que no tenía más, ¿sabes? Que yo sepa, vamos, es que era, no sé, era horroroso, tío. Pero tú te tienes que retrotraer a la mentalidad del año 85-86, y venía tu amigo a casa y ponías, soy una piedra, ya no me acuerdo cómo iba, y es que eso, y te decía, soy el carbón, y decías, mira, lo ha adivinado la máquina. Sí, chulo, aunque luego era una puta mierda. Lo guay que estaba, bueno, traducido al español, que eso es... Sí, es todo un detalle, la verdad. El joder, es que Anson mola que te cagas, tío. Porque es que luego tiene juegos, tío, de tipo el Fruit Machine, tío, que a mí me tocó sufrirlo. Me tocó sufrirlo de lanzamiento, tío. Y joder, es maravilloso. Y luego, sin olvidarnos del Doom, del Anthem. Joder, macho. El laberinto del Sultán. Es el laberinto del Sultán, tío. Es maravilloso el laberinto del Sultán. Luego, decíamos que los polígonos llegaron en los 90, no es verdad. Llegó con el laberinto del Sultán. Sí, efectivamente, eso ya está. El entorno gráfico 3D en formación real llega con el laberinto del Sultán. O sea que. Qué juego más maravilloso. De todas maneras, el laberinto del Sultán le pones una recortada y una animación abajo de un tío sufriendo y es. Es el Duke tal cual. Pues tengo una cosa, bueno, susto me pegaba yo cuando aparecía el fantasma, que sonaba ahí muy muy chungo. Luego tenemos ahí un poco representante de, no sé si simuladores se puede decir, en este caso de submarinos y tal, el almirante Graf Speed. Un poco la que llama yo, nunca acabé de entender bien este juego, estabas ahí en un mapa y tal, ¿no? Que representaba. Ese juego era maravilloso. Dice la gente, me cago en el Silent Service, o por ejemplo, el SeaWorld, o yo qué sé. ¿Cómo es? World of Warcraft. La puta mierda esa. Pues ya aquí ya teníamos estrategia en tiempo real. Sí. Vamos con el barco y vamos destruyendo los barcos en un mapeado hiperdefinido. Ay. La influencia. Ay, perdón. Dale, David. ¿Cómo? Que digo que la super influencia del tema de los juegos, que como pudo ser el Doom con el laberinto del Sultán, que me imagino a John Carnack ahí echando sus buenas partidacas al laberinto del Sultán. Entonces luego tenemos que ver que hay juegos de la categoría de Omumi que han servido para crear juegos en Mega Drive también. O sea, ahí vemos la influencia de Amstrad también. Omumi, quizá el mejor juego de los que venían en el pack este de Ansoft, ¿eh? Marcos, por favor, el que no sepa qué es Omumi, no se haya enterado de la historieta, ¿de qué va Omumi? Cuéntanos. Sí. Bueno, come cocos. ¿Hubo un Pac-Man? Sí, viene a ser así. Nosotros manejamos un muñeco que tenemos que ir. Hay una serie de tumbas de estas egipcias, ¿no? De sarcófagos. Y tenemos que ir rodeándolos, vamos dejando nuestras huellas, nuestras pisadas, y tenemos que ir rodeándolos para ver qué hay en el interior. A todo esto, en lugar de haber fantasmas como el Comecocos, pues vienen unas momias ahí a darnos por el culete. Y básicamente consiste eso, el juego, en ir pasando pantalla tras pantalla. Un concepto muy básico, pero oye, adictivo, ¿eh? Y con cinco niveles de dificultad, con la cancioncita esa que te destroza el cerebro y con... Es que mola. Mira que yo no me quedo con músicas y tal, tío, y eso es...
No, pero con esa música había que quedarse, porque es que yo creo que más de una vez nos fuimos a la cama con una aspirina infantil. Voy a dar una primicia en el programa. En mi Fanboy Podcast musical, esa canción está incluida. La canción de Low Mumi está metida ahí, la original. Para que me la voy a poner para dormir, tío. Esto es para ir, ¿cómo es? Es pa, la pones a todo esto y vas por Magaluf dando una vuelta. Vas por Magaluf y te metes una chufla de esa de la droga caníbal, chaval. La escabechina que puedes montar ahí en Magaluf, chaval, maña que puedes liar. Ahí sí que sales por la tele, pero seguro, y das promoción a Mallorca. Qué grandes. Y tenemos un último juego mítico, La Plaga Galáctica, que en este caso creo que es un juego de Paco Suárez. Sí. Y, joder, a mí me gustaba mucho, pero es que este juego, si hablamos de dificultad, esto ya es criminal. Oleadas y oleadas de naves apareciendo desde arriba, ¿no? Y a darnos madera. Y con un poco de... No se sabe muy bien el patrón que siguen las naves, ¿no? Es como un poco... O sea, es muy jodido. Es muy jodido, pero vamos, es una... Digamos una... Un remake de... Del Galaxian, pero a la española. Muy bueno. Sí, pues sin estar las naves allí colgadas encima como el Galaxian, sino que van apareciendo desde arriba. Desde arriba y luego van... O sea, desaparecen por abajo y las que quedan vuelven otra vez a aparecer. Eso es. Y eso es básicamente, son los juegos de Ansoft que regalaban, pero Ansoft tiene muchos más juegos e intentó hacer, podemos decir, una especie de mascota de Astra con los Roland. Pero creo que era una mascota, a ver, hay varios juegos de Roland, pero no, el personaje no está definido como pueda estar el Sonic o el Mario, ¿no? Tenemos Roland in Case, que es la pulga. Sí. Es una pulga, luego hay... ¿Qué más? Había Roland in Ropes, que es el Sirf, el Fred. Sí. Que ya es un muñeco normal. Quiero decir que depende de cómo se llamara el juego, el personaje era diferente. Que al final no todos se llaman Roland, pero realmente no hay un Roland definido como para tal. Para mí la mascota de Sega es Chaviyutube. Sí. Y nada, ahora si queréis pasamos a los juegos ya, a los juegos. ¿He dicho de Sega o de Astra? De Astra me refería, ¿eh? No sé si he dicho Sega. Has dicho de Sega, te has traicionado el subconsciente. Yo me quedaba así. Tío, no, papá, mira, mascota de Astra me echaba YouTube. Vale. Te mandamos desde aquí un saludo a Comotel. Es una máquina, y vamos a liarla ahí en Sevilla, que ya verás. Nada, eso, juegacos, a ver, yo qué sé, David, ¿quieres empezar hablándonos de algún juego por ahí? Vamos a hacer un poco de bucaque jueguil. Vale. ¿Qué nos sale de aquí? Ya sabéis que yo tengo gustos muy buenos y no sé si sean juegos demasiado obvios, dado que yo siempre suelo tirar de lo más conocido del catálogo. Entonces, a mí el juego que más me gusta de Amstrad, lo he dicho unas 800 veces, por ser el primer juego que jugué y tuve en posesión en mi vida, fue el Phantomas 2, que es un juego al estilo Jesse Willy y todo esto, ¿no? De ir pasando pantallas y tal, con enemigos ahí que se mueven todo el rato de la misma manera, con la misma secuencia. Y nada, resulta que el juego este a la vez pues tiene algo de historia, ¿no? Resulta que el juego, el primero, el Phantomas, era en Spectrum, que vas en una... como una especie de planeta de Marte, ¿no? Y resulta que había un millonario allí que tenía su casa y tenías que ir a robar porque tú eras un ladrón. El segundo, en este caso, ata la historia de que cuando te pasas el Spectrum, que sos en Spectrum el 1, tienes que ir, te pilla la policía y la única forma que tienes de librarte de ir a la cárcel es yendo a la mansión de Drácula y matándolo. Es decir, que los argumentos, si se puede entrelazar, pues están bastante bien, no tienen bastante sentido. Resulta que lo curioso de la historia del Phantomas es que eran dos amigos que, en vez de unir fuerzas y tal, lo que decidieron fue pues picarse entre ellos y decir, hostia, vamos a hacer un juego cada uno y tal, y a ver quién hace el mejor juego. Entonces pues presentaron sus proyectos a Dynamic y les parecieron tan buenos que los dos salieron de forma directa, no tuvieron que pasar por ningún tipo de filial ni nada.
Y nada, para hablar del juego en sí, pues deciros que pues es un monigote con dos estilos de salto, uno largo y uno corto, que tiene que ir recogiendo una serie de instrumentos que unidos harán que mate a Drácula, ¿no? Entonces tienes que ir cogiendo pues, crucifijos y cosas, subir a lo alto de un castillo y allí pues es donde se desata la trama, ¿no? Tienes que ir allí y destruir a Drácula. Y nada, este juego, el Fantomas, ha sido de gran influencia, un juego desarrollado por españoles que luego ha tenido un montón de influencia en el sentido del homebrew, que luego han salido muchos más juegos a posteriori en los años 90, incluso largos, y se han hecho otra serie de secuelas de este juego. El control del juego muy parecido al que teníamos en Abu Simmel, ¿no? Con los dos saltos. Y tema de esto de esquivar. Sí, es parecido, pero a mí me gusta. Me gusta 800.000 veces más el Phantomas 2 que el Abu Simmel. Hombre, es más complejo. El Abu Simmel simplemente es pasar pantalla por pantalla, ¿no? Aparte de la dificultad, aquí ya hay que buscarle eso, lo que dices tú, objetos y historias, palancas. Creo que hay palancas, ¿no? En el juego. Sí, hay que activar todas las palancas pues para que se van abriendo con puertas y todo eso. Así que es un juego que está bastante bien, bastante completo. Un plataforma a la antigua usanza. George, ¿qué nos cuentas por ahí? Yo iba a sacar un juego de gafapasta, pero no. Voy a decir. Traje Renegade, hombre. ¿Cómo no? ¿Ese cuál es? ¿No sabes cuál es? Claro que sí, o sea. Claro, chos, pues. Es el mejor juego de Amstra. O sea. El Renegade, pues. Todos sabemos que es la máquina de Taito, vamos, de Technos. Que se hizo una. Se hizo una conversión que la hizo Imagine para los ordenadores de 8 bits, que es la primera parte, que es cojonuda, vamos, y luego está esta segunda parte, que no es máquina recreativa ni es nada, pero que salió un juego un beat'em up cojonudo, ¿eh? Qué raro que aquí, no sé por qué, Imagine toma como las riendas y se inventa una segunda y una tercera parte. En el caso de la segunda lo tenemos también para la NES, que me da grimilla ese juego, el de la NES. Y el de Commodore no acaba de cuajar aquello por ninguna parte. Por ninguna parte. Y el tercero ya es única y exclusivamente de ordenadores. De ahí no te salgas, de Spectrum, Astra y en Commodore sí, Commodore lo hay. Ahora me pilláis, Commodore MSX, puede estar para los 4 o solo para 3. Vamos, en Spectrum y Astra lo tenéis seguro. Y una cosa extraña, ¿no? De una saga que sí, al final se dieron la manta a la cabeza, dijeron que era un viaje temporal, me parece que aparecen dinosaurios, les vas a poner. Pero el juego es bastante malo. Yo a mí me gusta esta segunda parte porque la primera parte, digamos, que solo es un mapeado. Y tú tienes que encargarte de una serie de enemigos. Entonces luego el juego es cojonudo, la primera parte. Luego sale un enemigo final y le matas y pasas al siguiente nivel. Pero solo es un mapeado. Me parece que solo pasas de un... No tiene scroll, pasas de una pantalla a otra. Sí. O sea, tiene scroll un poco, pero siempre dentro de la misma, pantalla. Sin embargo, ya... Muy pocas pantallas. El primero... 5, creo. Por ahí, te puedes a lo mejor mover 3, 4, 5 pantallas. Quiero decir, pantallas dentro de cada fase. Lo máximo que te puedes mover a lo mejor son, pues no sé, la primera del metro, pues igual son hasta 3 pantallas. Quiero decir, no es como el Target Renegade, en este caso se mueve también a pantallas, pero las fases son muchísimo más largas. Sí, el Target Renegade es, lo bueno que tenía es... que es lleva un esquema de música clásico. Y además, bueno, la música, según qué música tomes, pues había música ultra deprimente, ¿no? Pero estaba de puta madre la música de ese juego, menos la primera. Sí, estaba más animada de la primera parte, pero la segunda parte tiene muy buena música además. Y luego el tema que incluye rematarles en el suelo, recoger armas, modo dos jugadores, que eso es importantísimo.
Bueno, lo bueno que tiene Target Renegade es que bueno, que ahí saca todo lo posible de Spectrum, ¿no? Digo, de bueno, en este caso Spectrum y Astra. Pero fíjate si sería bueno el juego, que tiene casi los mismos personajes que Final Fight de Super Nintendo, solo tiene uno más. Y encima se puede jugar a dobles. O sea, Y vienen hasta en moto tengo a montados. deciros que costaba mucho menos y casi tenían lo mismo. Hombre, lo bueno del Target Renegade también, que lo hablamos ya muchas veces, es que es un juego que a día de hoy ve inalterado, ve inal, no está, no ve alterada, perdón, su jugabilidad. Es perfectamente jugable, una A día de mecánica hoy, sí. perfectamente pulida, no se hace nada. A ver, a lo mejor si juegas por primera vez te puede parecer algo difícil, pero es un juego que se deja jugar, te deja avanzar. Tranquilamente puedes llegar a la segunda fase con la gorra si te espera. Yo aquí decir una cosilla, porque yo oigo muchos pues compañeros por ahí y tal, y he llegado a oír pues que esta época era como mucho menos como un mal sueño, una puta mierda. A ver, hay juegos que se hacen muy duros. Hay que reconocerlo. Han pasado muy mal el tiempo y se hacen muy duros. Pero, por ejemplo, lo que ha dicho David, actualmente se puede jugar perfectamente a él. Te puede sacar de quicio o no, pero la jugabilidad la mantiene intacta. Y este Target Renegade igual. A fecha de hoy le puedes jugar que no ha perdido un ápice de diversión ni de atención. O sea, que es jugable, se puede disfrutar ahora mismo. Es un imprescindible del catálogo. Es un Efectivamente. Ahí es un imprescindible del catálogo. Juntos. Eso es. Junto con el que voy a decir yo ahora, me voy a tirar por el mítico Batman The Movie, que viene en época de racha completa de Ocean, que hay con Robocops, con Batman y demás. Oye, os dio en la época, bueno, os voy a decir la Batmanía. Porque yo tampoco era, pero bueno, yo ahí tenía mi camisetilla, con el Pero murciélago aquí, ahí, ¿no? oye, aquí no le ponía palote la Basinger Sí, sí, sí. a otros le pondrían palote el Joker, a mí me ponía palote lo que pero Pero peliculón, peliculón, Joker Batman. tiene su punto, ¿eh? Hombre, ahí estaba Nicholson también en eso. Peliculón Batman y Juegazo, tío. Juego que se saca Ocean de la manga, que con un motor de juego que nos recuerda mucho a Robocop. Sí, el Spray Jam da igual que Robocop. Sí, tienen como los mismos movimientos, casi cuando mueren los tíos, que caen así como abajo, como cuando matas a los de las ventanas y caen en Robocop. Tienen bastantes similitudes y un juego redondo muy, muy variado. Creo que son cinco fases en total, si no recuerdo mal. La primera de. Y muy Bueno, distintas entre sí. eso es. Pretende. Sigue un poco el guión de la película, por así decirlo. Estamos en la fábrica en la que tenemos que, bueno, tirar al tanque aquel de químico, al Jack Napier, ¿no? Se llamaba, creo que era, para que Sí. se convierta en Joker. Tenemos fase de conducción. Tenemos fase de. Un De puzzle. aérea. Sí, tenemos fase también de avión, pero antes tenemos un puzzle como de adivinar los componentes Los químicos que va a tener componentes, sí, que producen el gas ese de Marras o la Virgen. el gas de la risa que lanza yo. Eso es. Y ya la última fase, que tenemos una como la primera en la catedral, pero en este caso es de desarrollo vertical. Empezamos abajo y tenemos que subir arriba para enfrentarnos al Joker. Este es otro de los que tiene jugabilidad intacta. Tú te pones a jugar hoy, no se hace nada duro, en juego y espectacular. Es que la rapidez del sprite, o sea, del movimiento, es que se ve como un juego, no te voy a decir que se vea como un juego actual, pero es que es un juego, tío, de lo que tú dices, que se puede jugar a día de hoy, pero tranquilamente, que no desespera, porque es rápido, es dinámico, puedes hacer, no sé, los tiros, lanzar la cuerda en formas diagonales, columpiarte con la cuerda, tiene un mogollón de cosas. Sí, es un. Yo, para mí, este también yo lo pondría en los imprescindibles del catálogo. Porque Siempre tiene el es una catálogo puta pasada este bien. juego. Hay un catálogo que está muy bien.
No sé si queréis añadir algo más o seguimos la ronda. Seguimos. Venga, David, caléntate ahí. Otra vez, joder, qué rápido, tío. Bueno, pues otro de los juegos que también me han gustado siempre de pequeño es el Cazafantasmas 2. Hombre. Nada, es un juego pues, que se desarrolla básicamente en tres fases, creo recordar. La primera de todas, pues tenías que ir descendiendo con una cuerda para recuperar el moco, ¿no? Sí. Como en la película, bastante fiel a la película. Bajabas y había un mogollón de enemigos, era desesperante, porque entre manos que te cortaban la cuerda, fantasmas que subían, muñecos que te hacían ir al revés en los movimientos, que luego tenías que balancearte para esquivar los obstáculos que había y era un poco desesperante, ¿no? Pero bueno, al final pues como que llegabas, ¿no? Y esas cosas. Tenías un rayo ahí de mierda que no servía para nada, a no ser que lo chetaras con algo. Y nada, entonces pues recuperabas el moco y directamente pasabas a la segunda fase, que por lo que creo recordar era una de la Estatua de la Libertad, ¿no? Ibas con una Estatua de la Libertad y era como una especie de shooter, por llamar de alguna manera. Llevaban la llama, por cierto, yo creo que es la fase más larga la que he jugado en mi vida un videojuego, la fase esa de la estatua, porque es que no veas, es que te tiras media hora ahí matando peña, al menos. Dura muchísimo. Yo, pero sí que dura, sí. Nada, va yendo enemigos más, digamos, más normalitos y luego va viendo enemigos pues como más como final bosses, entre comillas, ¿no? Que cuesta un poquito más de matar y tal. Y luego hay una fase, la última, que es en perspectiva isométrica y que básicamente pues tienes que hacer que salga el tío del cuadro, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. El Vigo. Vigo. Azote los carros. Eso, que tiene una pinta del Club del Pepino, o bien. El pelucón es rudo. Parecía que salía del Club Disney el tío, era una cosa muy chunga. Y nada, entonces pues tenías que pues ahí que focalizar los rayos, ¿no? Y eso pues conseguir matarlo, ¿eh? Estaba muerto, pero tenías que matarlo, joder, yo que sé cómo se diga, pues derrotarlo, ¿no? Y lo que me llamaba la atención del juego, que siempre eso me llamó mucho la atención, es el tema de las digitalizaciones de los gráficos de la película, ¿no? Que, joder, para ser unas transmisiones pues estaban bastante curradas, tío, que no se limitaban a una en todo el juego, sino que te iban poniendo secuencias intermedias y yo flipaba, yo me acuerdo que lo flipaba con esas secuencias intermedias. Nada, un juego cortito, menos la segunda fase que es desesperante, pero ahí tienes la película, básicamente no se salta en nada, sino que estás con el desarrollo normal de la película. Sí. Juegaco, Jorge, también. Juegaco, a mí por lo menos me gusta mucho. Y lo que ha dicho David, entre fase y fase tiene lo de las digitalizaciones en pantalla, que luego te va explicando la historia, lo único que en CPC da una cinta, una TDK de 90, aquello. Aquello termina. Aquello cargaba la hostia, era largo, largo. Pero bueno, merecía la pena. Un imprescindible del catálogo. Sí, ahí está. Y otra vez que volvemos a tener juego variado, porque estamos de, yo qué sé, un arcade bajando allí a la alcantarilla, tenemos un shooter up, o como lo queráis llamar, de un juego de naves, vamos. Para disparar en la segunda fase y la tercera ya es casi... Un juego de Electronic Arts de la Mega Drive. Ahí está. Y de aventura o algo así lo podríamos clasificar. Y hay que hacer sus rolletes para no es llegar allí y darle matraca al malote de turno. Hay que hacer una serie de operaciones y en el museo y tal para darle por el culo, pero no es llegar y dar matraca. Ya es. Ya, solamente la cuerda, la primera vez que llegas a la fase ya te tiras ahí a lo héroe, ¿sabes? Te tiras a los chumarríos de la cuerda y ya te cepillas al muñeco. O sea que. El que hice yo el ridículo no hace mucho un vídeo porque no me acordaba que para coger el moco había que juntar primero las partes de... Sí, las partes que hay que utilizar para... Yo llegaba ahí abajo y no me comía ni los mocos. Y las partes, tío, estaban en las vigas entre salidas esas, eran más largas y tenías que balancear, era chunguísimo, tío. Qué fase más desesperante, tío. De verdad, esa del moco, joder. Y con las putas manos esas que te hacían... Que sonaba... Y tío, Dios... Es una pasada. Jorge. Yo mismo, pues... A ver, yo me voy a repetir más que el pepino, porque le he dicho un montón de veces este videojuego, pero es que si no reviento. Yo soy la justicia de... Jack Bronson, que vamos a hablar... Ha llegado el gran momento. Vamos a hablar de esta gran película, ¿eh, David?
Sí, sí, sí. No. El que no lo haya visto, que se corra y vaya a verlo, hombre. Pues sí. Nueva película. Pues nada, esta es la adaptación del videojuego, pues hecha por Gaming Rapids, y nada, es cojonudo. Esto lo que nos traslada es la batalla campal de al final, que es un todos contra todos, en plena calle, da igual que seas policía, que seas barrio, da igual, vas a morir. Y nada, y aquí pues interpretamos a Charles Bros en una vista 2D, y aquí lo que te vas es cargando gente por la calle. Básicamente tienes un mapa y lo que tienes que matar son a los líderes de la banda, porque se pueden entrar en edificios. ¿GTA de la época o qué? Sí. Muy parecido, te vas moviendo por un mapeado. Ya te digo, entras en un edificio, le vas buscando, siempre estás sentado como en una mesa, ahí, ¿qué tal? Le disparas, vuelve a haber como un reinicio y otra vez vuelve a empezar el tema. Pero vamos, contamos con bazooka, escopeta, ametralladora, pistola, podemos mirar por una ventana, sale un punto de mira y disparar desde la ventana, y tiene detalles muy muy guapos como las putas que enseña la sala. Lo que más nos llamaba la atención, tío. Las viejas, que puede venir un caco y una de dos, la vieja aguanta el envite y le mata de un bolsazo, o el caco se la carga directamente a mamporrazos. ¿Y tú te puedes cargar a la vieja también? Sí, te puedes cargar a la vieja, lo único que eso te quita, que es una barra que se te va llenando. Sí. Digamos que son malas acciones, porque también sale policía. Entonces, cuando esa barra está muy llena, la policía se vuelve contra ti, entonces te disparan. Ah, bueno, sí, como en la peli, que hay momentos en el que te está buscando la policía. Efectivamente, pero tiene el efecto del bazooka, pues tiene su propio efecto, que les disparas y les conviertes como en ceniza y tal. Un cojonudo. Mogollón de complejo para la época, con su bastantes historias. Yo lo que me da la impresión, solo haciendo apunte de la película, que por cierto la vi ayer gracias a Jorge que me la pudo pasar, tenía ganas de verla ya, es que Schwarzenegger y Stallone al lado de Charles Bronson son unos mierdas. Claro. O sea, yo me quedé con esa pequeña sensación. Charles Bronson es un tío muy grande, durete el tío. Pero duro de verdad, y da los besos sin sacar lengua, chaval. O sea, que claro, es maravilloso. Da los besos de morrillo. Que se pone a correr allí en dos o tres escenas. Y no qué puede, bueno, cuando va corriendo hacia el garaje, la forma de correr, colega, tío. Es que bueno. Pero como saltito, tío, es una maravilla. Hace en una escena de la película hace unas 4 o 5 flexiones, como dice. Sí, la verdad, súper rápida y súper mal hecha, es verdad. Súper mal hecha, todavía aguanta el tirón aquí, ese, ¿no? En las escenas de amorío, hombre, no hay frote, no hay frotas, porque ya sería demasiado, pero bueno, hay un romoncillo de tipo mejilla con beso, que algo de baba se puede llegar a traslucir, y solo le faltaba acabar a Charles Bronson y sacar el típico caramelillo de menta del abuelo y a la mujer. Toma, patitas. Y luego le dan cera a la pájara también, porque la tiran por ahí, yo qué sé, es que tampoco voy a hacer spoiler, pero el chabro es un tío que no tiene mucha suerte, la verdad, porque, joder, llega y lo primero que se encuentra es que se ha cargado a su amigo, luego se liga a una tía después de 80 años y también le dan matraca y, joder, tío, ¿qué coño pasa, no, tío? No, pero es que si le ves la saga, la primera violan a la mujer y a la hija, en la segunda me parece que a la hija la matan y a la mujer también, esta tercera... Que encima es la tía la que va a rimar cebolleta. Sí, sí. Una abogada, tío. El Charles Bronson que chela el Euromillón, tío. Sí, que haciendo un poco de autospam, si lo primero, ver la película. Sin duda, sin duda, peliculón. No lo digo yo, que la vi ayer. La vi ayer, macho. Y es que esa película es una jodida obra maestra, al menos para mí la disfruté, que si hubiese durado hora y media más, me lo hubiese tragado igual, tío. Es brutal. Y luego, si queréis, pasaros por nuestro canal, por Visalma TV, y veis ahí un desguace total y absoluto, pieza por pieza, de la película. Un último apunte, vale. Si no lo digo, reviento. Si, por ejemplo, nos está viendo alguien que está en la valla de Ceuta protegiéndola, que se vea esta película. Va a encontrar un manual de instrucción totalmente educativo. Es instructiva.
Joder, y tanto, chaval. Es una peli sin miramientos. Es que da igual que sean viejos, niños. Da igual. Lo que sea. Manera de repartir esto, pal, tío. Bueno, pero estemos desviados. Sí, sí, sí. A ver, juego. Donde toca a mí, ¿no? Yo voy a decir que esto es, si no lo digo también, reviento, porque a mí es un juego que me gusta muchísimo, que es Viaja al Centro de la Tierra, en este caso, juego español, de Topo Soft, capado en su día, para las dos últimas. Pero que gracias a la labor de Alfonso Borro y en Company Flow, pues nos sacaron la versión no hace tanto tiempo. El DLC. Con las dos últimas fases que faltaban, en este caso la playa de las tortugas y la ascensión por el volcán. Viaja al centro de la Tierra, juego basado en la novela de Julio Verne. No. Está más basado en la película clásica de Viaja al centro de la Tierra. Porque la película tiene sus diferencias con la novela. Juego que lo primero que llama la atención es que tiene una intro en 8 bits, una intro bastante larga, en la que vemos al profesor Lidenbrock ir a la por un libro en la biblioteca, llegar a casa, a leerlo, y ahí cae un mapa que le gusta mucho a Jorge, porque la primera fase es un puzzle. Bueno, a Jorge y a bastante más gente. Y a mí, que yo lo pasé bastante mal. Bueno, yo directamente ni lo pasé, ¿no? A mí Eva María se fue y a tomar por culo, y a la fase 2. Sí, efectivamente. Oye, que decir que Marcos juega en un vídeo en directo y le costó, pero lo sacó. Lo saqué, sí, me costó dos o tres veces y lo conseguí sacar. No, sí, se puede sacar, ¿no? No me acuerdo cuántas piezas son. Pues bueno, el típico rompecabezas de estos que queda un cuadro libre y tienes que ir moviendo las piezas hasta formar el mapa del volcán. Segunda fase, no cambiamos totalmente de tercio. Tenemos una videoaventura en toda regla en la que estamos arriba de todo el volcán y necesitamos llegar abajo. Pero claro, esto no es tan fácil porque el volcán es un completo laberinto. Y para ello pues tenemos que manejar a los tres personajes del juego. Podemos intercambiar entre ellos. Ir intercambiando entre ellos, cada uno tiene sus historias, la chica pues nos cura, el profesor y el otro pues tienen puedes disparar con ellos, pero lo que pasa que eso, es un completo laberinto en el que en cualquier momento te puedes venir abajo de una liana o lo que sea y caer a un pozo de lava o que te coma una araña gigante o cualquier paranoia de estos, murciélagos, un laberinto. ¿Hay velociraptores o no? Sale alguno por la parte. En esta no, pero en la siguiente fase sí. Entonces es un imprescindible del catálogo. Imprescindible. Y nada, la tercera fase y última, a excepción de, ya digo, de esas dos que faltaban, la playa de las tortugas, que básicamente te tenías que mover desde una vista cenital que no te aplastaran las tortugas gigantes, y la del volcán, que era la ascensión en una balsa, vas subiendo la lava cada vez a más velocidad y tienes que intentar no chocar contra los laterales. Aparte de esas dos que no venían en la versión original que sacó Topo, sí para 16 bits, pero no para 8, pues la tercera fase tenemos un arcade en toda regla. Avanzar a través de la jungla, y aquí si salen velociraptores, bueno, velociraptores no, porque no se debían de conocer en aquella época, pero sí que tenemos tiranosaurios, pterodáctilos, mantas carnívoras y... Y llevas al Dr. Grant. Y llevas al Dr. Grant. Puedes escoger entre mi Gran o el está guay. Claro, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos varios recorridos. Creo que en 8 bits, si no me equivoco, creo que eran 3. Estamos como... Imaginaros, al final del volcán, ¿no? Y hay como 3 puertas por las que podemos acceder, 3 cuevas. Y depende de por dónde vayamos, pues hay un... Es un recorrido a otro, no son todos iguales. Y creo que en 16 bits creo que subía a 5 en total de recorridos. Es un juego muy jodido. Esta parte es muy, 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 muy jodida. Muy jodida, tenemos que ir ahí con una lanza de mierda, intentando, imaginar, matar un tiranosaurio con una lanza, pues te da la risa, ¿no? Y es básicamente eso el juego. A mí me gusta mucho por la variedad, me gusta mucho porque me gusta mucho la novela.
y la película está de puta madre también, se les va un poco la pinza con la Atlántida y no sé qué más, en la película clásica me estoy refiriendo, que es en la que está basada, ya digo, El Fuego, y portadón de Azpiri, portadón total y absoluto del maestro Azpiri, y poco más que agregar. Si queréis decir algo o queréis pasar a otro juego. No, a mí siempre me llamó la atención en la fase del volcán el doble salto super real de los personajes. Tenían ahí un doble salto que era maravilloso, tío. Y si te sacabas desde la liana y hacías el doble salto, a veces acababas en la lava de no sé, aparecía una pantalla con lava directamente, como que el juego te castigaba por haber hecho el doble salto desde la liana, ¿no? Era una cosa un poco chunga. Pero sí. Bueno, esas son mis paranoias. Imagínate yo a lo que me dedicaba. En vez de pasármelo, pues hacer dobles saltos para caer en la lava. Maravilloso. Era jodida, era una fase jodida. Y más, en 16 bits ya tenía hasta otro rollo, que era que el muchacho este, el joven, iba con un pico y podías picar en la pared y a lo mejor te podía salir un chorro de lava. Entonces ya, añadirle todavía más emoción al tema, pero un juego muy guapo que yo sigo conservando desde la época ahí como oro en paño, aunque la caja de cartón que nos ponían aquí da la risa, pero bueno. ¿Hacemos otra rondilla más? Sí, sí, luego sí que si nos quedéis vosotros, que habéis tocado más catálogo, a lo mejor nos quedéis con ganas de nombrar juegos, ¿eh? Luego nombráis los que queráis y tal, pero si queréis hacemos una ronda rollo explicativa y luego nombramos a unos así más prescindibles del catálogo. Venga, dale todo a uno. Le voy a dar al último, que es el Bruce Lee, ¿vale? Uno de los juegos que más me han influido en el tema este de Astrad. Es un juego que lo encuentro de una dinámica perfecta. Es un juego rejugable al 100%. Y nada, se basa, digamos, en dos partes el juego. Una primera en la que tienes que coger unos farolillos. Gracias, Jorge, por decirme que eran farolillos, porque si no, no me entero. Y nada, entonces tienes que cogerlos para que se te abra una compuerta en el subsuelo de la tercera fase, me parece, de la tercera pantalla del juego. Resulta que a su vez no es tan fácil como coger los farolillos, sino que te viene un ninja, ¿vale? Y también hay otra especie de luchador obeso que te van persiguiendo, que por cierto se pueden pegar entre ellos y también se pueden caer en las propias trampas, así que son súper inteligentes. Coge los farolillos y bajas a la fase de abajo. En esa fase ya empieza a ser un poco más complicado, porque aparte de que te siguen persiguiendo los mismos personajes, hay unas secuencias eléctricas que con el contacto pues te quitan una vida, ¿no? Entonces tienes que calcular las rutinas para poder saltarlas. Y nada, vas eso, pues vas subiendo, sigues cogiendo como unas fichas que hay en el suelo y tal. Y así es la forma que tienes de llegar a la fase final del juego, que básicamente creo recordar que era pues una serie de pisos con secuencias eléctricas, ¿no? Que se empieza a volver bastante complicado porque primero van de una forma y luego tienes que volver y van de otra. Entonces, pues eso. A mí lo que me llama la atención del juego, pues gráficamente tampoco es un aporte bestial, es el movimiento, es bastante, bastante intuitivo del personaje, no requiere de un gran esfuerzo, pero ante todo, en serio, es el típico juego rejugable por excelencia. Es un juego que dice, muestra habilidad, no es una aventura como tal, sino que muestra habilidad y eso es lo que te implica, pues es como un Tetris, ¿no? En cierto modo, que tú al Tetris pues lo juegas y te parece repetitivo y tal, pero siempre acabas echando una partida para ver si te hacen más líneas. Pues en este caso es lo mismo. Dices, joder, voy a ver si me lo paso en menos tiempo o voy a ver si consigo, no sé, que no me maten en la fase de abajo ninguna vez. Es un juego totalmente rejugable y eso es lo que me llama la atención de él. Jorge, este juego, otro de los que tiene jugabilidad intacta, lo pones hoy en día, nada durillo, te deja, desde la primera partida, puedes llevar 20.000 años sin jugar, desde la primera partida te deja avanzar mogollón de pantalla. Una pasada este Bruce Lee. Imprescindible del catálogo, por supuesto. Y sin duda, y vamos, lo que habéis comentado. Y no es complicado en el sentido de, por ejemplo, el que ha comentado antes David, el Fantomas, que tienes que buscar las palancas, se te abre una chisma. Este no, este es ir cogiendo los farolillos que más o menos les tienes no muy desperdigados, se te va abriendo una puerta o un cacho de algo, pasas a la siguiente, recoges los farolillos. Y sí, en poco tiempo avanzas muy rápido. Luego hay una parte que es el tema, yo lo comento un montón de veces, el tema de que simula electricidad, digo yo, que es una especie como de cuadraditos que van de lado a lado, que eso es lo complicado, que saltar en medio de ellos y tal.
pero vamos, un juego totalmente rejugable y que si le das un poco no es nada frustrante, no tiene una dificultad, digamos, muy elevada. Datasoft, que tiene otros dos juegos prácticamente con el mismo estilo gráfico, en este caso Zorro y los Goonies, que son, los coges y son gráficamente, son los tres casi un calco uno de otro, ¿no? Se ve que se curraron ahí alguna herramienta o algo, era el mismo tío que el que hacía los gráficos o no sé cómo era, pero son, los coges y se, vamos, se ve perfectamente que son de ellos. Harían el Unreal Engine, pero de Datasoft. De Datasoft, efectivamente. También es verdad que el Bruce Lee este es el más accesible de todos. El Zorro ya tiene su historia más rollete videoaventura y el Goonies ya es un rollete ahí entre cooperativo, entre los personajes y tal, que ya es más complicadete y hay que es más destrujarse el cerebro y todas estas cosas. Pues sí. Jorge, ¿queréis añadir algo más o le das tú? Nada, yo decir lo que he dicho, que todos los juegos que se están comentando son perfectamente jugables hoy en día y este Bruce Lee igual, es jugable 100% hoy día. Incluso el animal vegetal y mineral a día de hoy. Sí, tiene su emoción. Según quien lo juegue, hasta puede pasarlo mal. A ver si nos oye, valga la redundancia, un oyente le modifica y pone ¿qué dos personajes puedes manejar en el Jurassic Park de Alan Grant o al Velociraptor o a los dos? Si eso lo mete en el animal vegetal y mineral, vamos, le hacemos, le invitamos a que haga un podcast con nosotros. Queremos remella del animal vegetal y mineral. Sí, a ver si alguien puede programarlo, por favor, tío. Y hace preguntas, tío. Una versión actualizada, con preguntas actualizadas. Sí. Estaría muy bien. Bueno, digo otro. Sí, dale. Yo me voy a volver a repetir, pero es que son los juegos que más me gustaron en época. Yo voy a decir Rambo 3, tío. Hostia. Que además es que es una película que es una puta pasada porque tiene la escena más mítica del cine, no sé si la habréis visto vosotros, que es cuando le enseña al afgano la barra esta de que es azul, vamos, que es una, que le dice el otro, ¿qué es eso? Dice luz azul, dice, ¿para qué vale? Dice, te emite luz azul. Y se queda tan pancho. Sí, queda como si nada, vamos. Se queda como el botox. Se queda como diciendo, es normal, emite luz azul, ¿qué quieres que te explique, no? Pero bueno, que el juego básicamente casi es un Metal Gear en un poco más sencillo, pero básicamente es un Metal Gear, es un, vemos a Rambo en una visión cenital, está dentro del fuerte ruso y tiene que ir cogiendo diferentes objetos y diferentes armas para superar el juego. Tenemos desde detector de minas, gafas de visión nocturna, la luz azul, aquella de marra. Tenemos que podemos coger pistola, silenciador para la pistola, flechas, AK-47, flechas explosivas. Tenemos que manejar interruptores, guantes para manejar una puerta electrificada, manejar alarmas, porque si te ven, si van los soldados de un lado a otro, si te ven, salta la alarma. Es decir, es un juego muy completo. Luego ya la segunda fase pues sería desconectar unas bombas y es más loca, es más tipo comando. Y ya la tercera sería una especie de Operation Wolf que esa simula pues la parte de la película en que Rambo va en el tanque, pues esto es lo mismo, con un punto de mira te vas cargando a los rusos, vamos. Juegaco, que yo tuve en su día y que no conservo, tío. Yo sí. Pero bueno, tengo copia de Rambo 3, ni me hice tampoco con ella a posteriori. Y recuerdo que me vicié mucho, o sea, me paranoié mucho con el juego y tardé mogollón en conseguirlo, porque lo tuve que ir aquí, el único sitio en el que vendían juegos aquí en el pueblo era una librería que teníamos, que tenían el típico estante, esto de como las gasolineras, vamos, no sé cómo se llaman los soportes de las tiendas. Una plancheta, digamos. La plancheta. Y se lo tuve que encargar al tío y yo no sé lo que tardó en venir aquí al juego. Son, yo qué sé, los maravillosos años 80.
Sí. Mayormente. A mí la verdad es que me decepcionó bastante en un principio, porque yo, como era un crío, había visto la película y era de tiros y de tal, yo esperaba pues una cosa tipo Comando, tipo Ikari Warriors, Guerrilla Boy, y al principio dije, joder, me da puta mierda, sinceramente. Pero a medida que pasa el tiempo, o sea, pasó el tiempo y tal, pues ves las cualidades buenas, que es un juego pues que te tienes que comer la cabeza usando botiquines también y diferentes objetos. No, un juego muy bueno, pero eso sí, muy complejo. Yo creo que, no sé si llegué a pasar alguna vez la primera fase. Había mapas en Micromanía, eso sí lo recuerdo. Había mapas en Micromanía, pero no sé si llegué a cogerlo, porque no es un juego al uso, claro, no es eso lo que dices tú, un comando de ir pegando tiros. Eso ya tiene su historia. Oye, juego de Rambo... El nuevo, que a mí me gustó, tío. Yo lo siento, pero yo ahí estuve hasta que me lo vendí. Yo estuvo, yo para darle, ¿qué le dieron? Un cero. Un cero y medio, tío. Es que los cojones como Mayo. Esas maravillosas páginas que tenemos de analistas. Me parece un juego, no sé, tío. Yo qué sé. Al que le guste juegos eso, tipo Operation World, tipo más de estos nuevos. ¿Cómo se llaman estos? Los Time Crisis y todo este rollo. Yo no sé, tío, me parece un juego de puta madre. Sigue todo el argumento de las pelis a la perfección, de la trilogía clásica. No sé, tío, nada, nada cogetar, ¿vale? Yo no pagué por él, pero bueno. Hombre, que podría haber hecho. Rambo se merecía algo mejor, sí, pero el videojuego como tal tampoco es una puta mierda ahí pinchando un palo. Un juego de 0.5 sería un juego de más de coger el disco y defecar encima de él. Tanto no llega, vamos. Un 6 o por ahí yo le daría, sí. Más a lo mejor no, pero un 6. ¿Quién significaba el 6? Por favor, recuérdamelo, Guillermo. El 6 lo miráis aquí abajo en la información. Vale, de acuerdo. De acuerdo. Un 6 deja de ser un imprescindible. Ah, ya no es un imprescindible. Pues nada. Saludos para Loni, hombre, desde aquí. Sí, sí. Sí, hombre. Loni, grande Loni. Hostias. A ver cuándo me llamas para el Versus, que no me llamaste. ¿Qué más? Bueno, quedo yo, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a decir otro juego español que... No gusta a todo el mundo, pero a mí me encanta. Y es el Navy Boobs. Me gusta a todo el mundo por la desesperación tan criminal de la primera carga. Sabéis que Dynamic era muy de dos cargas y poner juegos casi independientes en lo que a desarrollo se refiere. Pero a mí me encanta. Me encanta y yo no sé las veces que me llega a pasar este juego. Es verdad que me costó muchísimo, la primera fase era de ser, y no me digáis por qué, en otras condiciones, como por ejemplo el Stardust, otro juego que tuvo original, lo hubiese cogido y lo hubiese, plas, a tomar por el culo al cajón, directamente, pero algo aquí, no sé el qué, no sé explicar el qué, me enganchó y ahí estuve, recuerdo, chaval, dándole madera y madera y madera y madera y madera hasta que conseguí pasar las putas minas. Tienes los huevos cuadrados ya. Porque yo en su época me dieron ganas de coger el monitor y tirarle por la ventana con esa puta. Desesperante. Y un ordenador como el tuyo, David, con un monitor a fósforo verde, lo de las minas, ya pues mejor todavía, más emoción. Sí, más emoción. Ya te digo, yo la primera fase nunca, creo que nunca llegué a jugar, una vez o dos y tal, y luego me fui directamente allí a la parte del submarino ahí a tirarlo con el lanzallamas. A la segunda, de clave 28-7-4. O algo así, tío. La tengo apuntada en la caja, tío. Me suena 28750, pero bueno, lo investigaremos. Bueno, nada, que eso. Primera carga. Estamos en una lancha. Necesitamos saltar entre las minas. Si caemos encima, nos va a explotar. Si conseguimos pasar eso, pues todavía hay más minas. Si conseguimos pasar esas minas, nos más emoción todavía, porque son minas con tíos que nos vienen a disparar en lancha, montados en motos de agua, y si conseguimos pasar todo eso, nos sumergimos ahí, peleamos contra tiburones,
después de los tiburones peleamos contra otros buzos. Esa parte es muy asequible, ¿eh? Lo de los tiburones y los buzos, eso, claro, primero necesitas pasarlo otro, que es el problema. Y por último tenemos, cogemos un batiscafo y tenemos que pelear contra pulpos gigantes. Si conseguimos pasar esto y la morena gigante que nos sale al final de fase, accedemos al submarino, que es la segunda carga, y nos encontramos con una videoaventura en la que tenemos que conseguir unos códigos de los distintos oficiales que hay por dentro del submarino para conectarnos a las terminales, dar unas determinadas órdenes de parar el submarino y tal, poner una bomba y en ese momento tirar hacia arriba para salir por la escotilla del submarino, pero vamos, como si no hubiera día después, efectivamente. Y si lo conseguimos hacer todo eso, que la segunda parte, pese a que estoy hablando de coger códigos, de no sé qué historias, meter órdenes y tal, es bastante asequible. No voy a decir que te la pases con la pija, pero no tiene nada que ver con la primera. Pues nos recompensa con un muy bonito final, que no voy a spoilear, pero que seguro que habréis visto en más de una ocasión. Bueno, de esto, se distribuía de dos maneras. Yo en su día tengo que confesar que tuve la versión de 875 pelas, que era el Navy Moose a pelo en una caja de cinta de las de toda la vida. Con el tiempo me conseguí hacer con la versión que había salido, la primera, la original, de 1200 pelas. Venía en caja de cartón grande, instrucciones con sobres, con mapas del tamaño póster del submarino. Te traía, aparte del Navy Moose, el Army Moose, la primera parte. Eso también estaba de puta madre y, bueno, toda esta serie de extras, ¿no? Que era lo que vendría a ser hoy edición coleccionista, no sé, super coleccionista, porque las ediciones coleccionistas hoy en día casi ni traen eso ya, es todo a base de DLCs mierdosos que para ayudarte a terminar mejor los juegos. Entonces, nada, no sé, Navy Moose, si queréis alegar algo. No, que es un juegazo, tío, y que la segunda fase es increíble. Todavía me estoy acordando de los gráficos y es bestial, tío. Sí, un juego perfectamente jugable, por lo menos en su segunda fase a día de hoy, ¿eh? La primera fase ya no digo nada. Y el efecto de lanzallamas es cojonudo. En Amsterdam, yo me atrevo, bueno, voy a decirlo, ¿eh? La versión de Amsterdam CPC es la mejor de los 8 bits. Sí. Como en toda, Estaba de puta madre. Bueno. Sí, por lo general trataron muy bien las empresas españolas al CPC, por lo general. Dotándolos de gráficos muy coloridos. Por lo general, pero tenemos excepciones que ya comentamos nosotros también al canal analizando juegos de Toposo. Y también lo que has comentado, que se agradece mucho el final que tiene, que no te sale un mensaje que te pone felicidades, has ganado. No, te sale una serie, tampoco quieres polear. Vale, que me parece que pone que luego al final que nos vemos en Arctic Movers, ¿no? Efectivamente, juego que no salió. No salió. Hasta la época ya, no sé si salió bajo Dynamic Multimedia, ahora bien. Dynamic Multimedia ya salió, pero salió muy tarde, salió ya muy cuando tarde, aquello estaba muy despacio, que la hostia. Luego se consiguió recuperar en computeremuzone.com una versión que había programada en medio a programar y tal, medio acabada, para Atari ST, y la podéis descargar ahí, que es básicamente igual que la de PC. No, yo no veo que haya mucho cambio. Es un juego que solo existe, en su versión comercial solo existe para PC, y luego tenéis esa versión de Atari ST ahí medio recuperada por el programador que le estaba dando en la época. Y Marty Moose, que al final no vimos hasta muchísimos años después. Qué grande. Y que a mí no me acabo de enterar. Le di algo de cera cuando lo pude probar, pero no lo sé, yo creo que le falta el encanto del Army Moose y el Navy, creo, me entiende. Oye, hacemos para acabar ya un bucaque muy rápido de juegos, porque claro, lógicamente el catálogo de Astron son miles y miles y miles de juegos. Entonces claro, no podemos estar aquí, podemos estar hasta el día del juicio final hablando. A ver, un gangbang aquí de juegos. Ahí está. Venga, dale, di tú alguno, David, así rapidillo.
Joder, a mí uno de los que me gusta y que quiero, me gustaría que la gente probara es el Titanic, por ejemplo. Topo, ¿no? Sí, es, no sé, tío, es un juego, no voy a desarrollarlo mucho porque de esto se trata de ir diciendo títulos y ya está, pero es un juego que es novedoso, que no se ve muchos igual en Astra, al menos yo no tenía esa sensación, al menos cuando lo tuve, y está muy bien, tío, tiene dos partes y lo recomiendo que lo jueguen. Además, tiene tienes la sensación de que estás en la profundidad. Yo de pequeño me acuerdo que pasaba miedo, a mí siempre me anda un poco en miedo últimas profundidades y tal, y aquí sí que tienes la sensación de entre la radiactividad y los tiburones y todo eso, pues lo pasan mal. Jorge. Yo, rápidamente, también empresa española, After the War. After the War, un juego cojonudísimo, una especie de vigilante post-apocalíptico, y luego la segunda parte, la segunda carga, digamos, que es el mismo sprite, pero con una ametralladora, tipo Contra, una especie así. Un juego con unos sprites muy grandes, utiliza los dos modos del CPC, en la misma pantalla, una cosa que da una característica especial de que hacía Lanster, y un juego muy recomendable. Yo, Robocop, juego que maravilloso, que nos sigue, esto es prescindible también, no hablamos antes de él, pero bueno, aunque Jorge casi era el que más tendría que hablar de él, porque es el que mejor lo conoce. Juego que yo tuve dos veces porque lo compré y luego me vino el pack aquel de A Toda Máquina. A Toda Máquina, sí. Tuve por duplicado ese y el Dragón Ninja, los dos. Me los comí otra vez en el pack. Me los tenía y luego me regalaron el pack y me los volví a comer. Nada, adaptación de la película, jugabilidad a tope, música criminal. Ocean es un estado en estado total y absoluto de gracia, pero que en este caso no confundir con la máquina arcade, porque no se parece a la máquina arcade salvo cosas, se parecen más los de 16 bits, eso sí que se parecen más al arcade original de Data East, pero juego absoluto que sigue la película casi paso a paso. Jorge ahí está de puta madre. Está de puta madre, sí, paso a paso, y además hemos hecho el microjugones, el primero, me le paso en Spectrum. En Spectrum. En la máquina rival. Muy buena versión también, ¿eh? Sí, sí, la versión es profundísima de Spectrum también. David, ¿tienes alguno más? Sí, Saga Saboteur, sin duda. Espectacular. Con ese tamaño de sprites que tiene y la libertad que tienes de movimiento, no sé, me parece un juego totalmente espectacular, el Saboteur. Bueno, los dos, claro, pero brutal, imprescindible, sin duda. Ojo, que no piense la gente que Lalo inventó eso de recargar la energía sola, ¿eh? De verdad, me das para y te vas recuperando. Eso ya estaba aquí en el Saboteur, en plenos años 80. Oye, potentísima, bueno, las dos. Oscar, ya la segunda en plan busco a Jax de la tía, ¿eh? Enseñando un poco de tetaca en la moto. Vaya. Impresionante. Hostia, un mapeado, ojito, el de los Saboteur. Criminal. Podéis consultar alguna micromanía. De primera época hay una micromanía que trae el mapa del Saboteur 2 y... Yo tuve la suerte de ser de los pocos juegos que me pasé, el Saboteur, el 1 y el 2. Los dos me los pasé. Jorge, otra vez. Yo, rápidamente, ¿cómo no se iba a quedar sin nombrar el Grizzo? Oh, la conversión de la máquina de Konami traída por Ocean, y ¿qué vamos a decir? Yo me atrevo a decir que la mejor conversión de ordenadores de 8 bits pasando por encima del cartucho de MSX, y todo en una sola cinta. Una puta pasada. Otro que tiene jugabilidad intacta, se mueve rapidísimo. Es verdad que no tenemos el scroll, pero se mueve rapidísimo el personaje, da igual los muñecos que salgan en pantalla. Es una puta pasada este juego. Ahora sí, difícil como el solo para mí, pero para ti que lo pasas con la pija, perro, pero... Yo no, me quedo... El display ese que dicen... Me trabé bastante, pero vamos, es que como conocí solo esa versión, ya ver hasta la máquina recreativa se me hace tan raro, fíjate lo que te digo. Sí, además, nosotros, yo lo conocí también eso, como Grizzor, no sabía de la existencia de Contra. Yo conocí al Grizzor de Astra, no sabía que era, porque yo eso no lo llegué a ver en máquina.
Yo sí que lo llegué a ver, pero recuerdo la, la máquina sí que es más difícil que la máquina. La máquina era echar 25 pelas y... Yo lo que sí jugué fue posteriormente al de NES. Al de NES yo creo que es una versión muy guapa. Me la pasaron, no lo tuve yo, me lo pasó un chaval. Bueno, otro arcade. Afterburner, yo creo que la conversión que hizo Activision está de putísima madre. Está de putísima madre. Además, un juego muy largo. También en el pack de toda máquina este de marras. Pero esta ocasión no lo tenía yo original. O sea, no lo había comprado antes. Lo jugué a través de la toda máquina. Y además con un final acojonante, chavales. Aquí es un final de puta madre para un CPC con imágenes digitalizadas ahí que te pone palotísimo. Y me lo conseguí ventilar pese a ser, no sé, ¿cuántas fases puede tener el After Hour? 20, 15, yo qué sé. Mogollón de fases y me lo conseguí ventilar en la época, sí señor. Joder, vaya máquina, tío. Dale. Yo también recomiendo la trilogía, en este caso, de los cazafantasmas de Ghostbusters, porque estaba pues el Ghostbusters 1, que era lo que ibas por el mapeado, te llamaban de una casa y tenías que ir ahí a recoger los fantasmas, ese juego, y luego llevarlos a la bóveda. Ese juego me encantó. El Cazafantasmas 2, que ya he nombrado anteriormente, pues no voy a nombrarlo más. Y luego está The Real Ghostbusters, que está basado en la serie de dibujos animados y hay un arcade. Es el juego en arcade, es infumable, pero para ser un Amstrad en la época, pues estaba bastante bien. Es un juego largo y tal, con unos sprites grandes, la vista es un poco así, rollo cenital y tal, pero está bastante bien. Astro, lo recuerdo tengo buen recuerdo del juego este. Jorge, dale. Yo rápidamente, aunque sea una conversión de Spectrum, a mí me gustó mucho en su época Enduro Racer por la mítica máquina de Sega, tío. De Sega, y yo creo que es una conversión fantástica, porque la moto es grande, se mueve con rapidez. No hicieron lo que hicieron con Master System, que se sacaron un juego diferente, y aquí mantiene la esencia de lo que es la recreativa intacta. La pena, pues, que es una conversión de Spectrum y no aprovecha las capacidades de Amstrad, pero es un juego cojonudísimo. Venga, voy a darle yo, y si queréis hacemos ya una última ronda, un último juego. Venga, vale. Y ya... a correr. Voy a estrujarme la mente a ver qué veo por ahí. Venga, yo voy a decir deportes, me voy a tirar a deportes. Italia 90, os gola mi memoria. ¿Queréis que os diga? Uno dirá que es una puta caña. Mierda. Es verdad que tú metes todos los goles en diagonal con la pija, no lo voy a negar, pero me mola. Además, un juego que los que tuvieron el 6128, el de 128K. Tenía sus rolletes porque salían como animaciones, no animaciones, como gráficos diciendo saque de puerta, saque de banda y rollos así, que en la versión de 64K no teníamos. Y ya si tenías ordenador de 16 bits, ya veías así como animaciones cuando sacaba de puerta el portero y todos esos rollos. Pero un juego muy guapo, con todas las selecciones y jugadores originales. Creo, supongo que tendría... El Mundial de Italia. Ojo, espera. No estoy yo seguro de que tuvieran licencia oficial, porque hubo dos juegos de Italia 90 en la época. Uno era este y otro era de Virgin o de Mastertronic, no recuerdo ahora la compañía, que era bastante más mierdoso, con un concepto parecido al Super Psychics, que tuvo el Super Psychics después. Que eran esto de que te acercas a puerta y te cambia la perspectiva y ves el muñeco desde atrás al jugador para intentar lanzar a puerta. Y ese sí que salía el muñeco del Mundial de Italia 90, que si os acordáis era... Troco, lo raro. Un muñeco ahí formado por cuadrados con los colores de la bandera y tal. No sé, una cosa muy rara. La cabeza era el balón, no sé qué. Sí, algo así. Entonces no estoy yo seguro de cuál de los dos... Sí que luego Usgol, pero eso yo ya juego en Amiga, no sé si existe mucho, sacó otra versión después de que acabó el Mundial, esto salió antes del Mundial, después de que acabó el Mundial, que se llamaba Champion Edition, no, como el Street Fighter, algo así, no me acuerdo. Bueno, que venían las plantillas porque cada jugador tenía sus skills, ¿vale? Tenía sus
sus características y teníamos que alinearlos de acuerdo con dichas características. Entonces sacó con World Cup Edition, me parece. World Cup Edition. No me acuerdo cómo se llama, vale. Pero actualizado para conforme a cómo quedaron las selecciones luego ya en el Mundial. Venga, David, que no me enrollo mucho. No, tranquilo. El último ya, de verdad. Y el último, en mi caso, un juego que tengo cariño, es el Sir Fred. Un juego que es como una especie de videoaventura, digamos. Llevas a... ¿Me oís? Sí, vale. Sí. Bueno, es que se ha quedado como parado esto. Llevas a un personaje, es una videoaventura que tienes que ir recuperando objetos de la pantalla y cada objeto pues tiene su utilidad, ¿no? En este caso, nada más empezar, pues encuentras un pollo ahí, un muslo de pollo, coges el muslo de pollo, resulta que sirve para tirarlo y cruzar un lago en el que hay pirañas, lo tiras y ahí puedes entrar al castillo y es básicamente pues es una vida aventura, ¿no? En el que interactúas con los objetos que vas recogiendo y es uno de los juegos que más cariño le guardo de la época. Ese me llamaba mucho la atención. Puedes nadar ahí por el agua, puedes subir lianas, puedes dar saltos, correr, está muy bien. Jorge, yo rápidamente, que antes se me olvidaba de no haberlo, de Dandare 3, tío. Este juego tiene que estar incluido porque a mí me maravilló. Está por medio de Perry, pues, mundialmente conocido el hombrecillo este. Y nada, es un juegazo que salió en el 90, que parecía que la máquina se iba a tomar por el saco ya, pero fue como un golpe a la mesa porque gráficamente es una pasada y jugablemente también. Esto llevamos a un tío en un jetpack, los niveles son muy cortos y nada, entre paso de nivel a nivel hay una especie de minijuego que simula un salto de altura y tienes que ir cayendo unos vectores y este juego es para hablar la hostia de él. Hay que le prueben que es una maravilla. Gráficamente es una puta pasada y jugablemente también. Y yo, para acabar, que bueno, por nombrarlo también, Comando de élite de conversión de la máquina de Capcom, juego totalmente jugable hoy en día, con un scroll mogollón de rápido para ser un CPC, te deja flipando cómo se mueve ese juego. Y nada, básicamente avanzar sería como un juego de naves pero manejando un muñeco, ¿no? Avanzamos de abajo arriba en vertical, matando a todo Kiski, y para ello también tenemos como ayuda a las granadas. Hasta que llegamos al final del nivel, se abre una puerta y sale ahí lo que no está escrito y más enemigos que tenemos que ventilar. Pero vamos, que un juego muy mítico el arcade, y en CPC yo creo que Elite aquí en este caso hizo una conversión de putísima prescindible del catálogo. Imprescindible, sí. Del catálogo, sí. A pesar de que no pueda llevar Velociraptor, que es lo bueno. Pues no sé, gente, bueno, nos quedan 100.000 millones de juegos, por decir. Hay muchísimos más buenos, otros muchos más mierdosos, pero hay muchísimos más buenos que no hemos dicho, pero yo creo que lo podemos dejar aquí. Si queréis, podemos, antes de acabar ya con la despedida, hacer a lo mejor que nos parecen unos pros y unos contras de lo que es el Astron CPC en sí como máquina. Sí. ¿Alguien se moja? Venga, va, dale, Jorge. Decimos los nuestros. Pero yo, a ver, para no alargarme mucho, presión. Que lo que hemos dicho al principio, era un sistema compacto, monitor, teclado profesional y cassette integrado. ¿Qué de bueno tiene este cassette con sus competidores? Que no sé si lo hemos comentado antes. Por ejemplo, el Spectrum Plus 2 que lanzó Amstrad, tú tienes un juego multicarga, carga el juego y la cinta sigue avanzando. En el Amstrad CPC, tú carga el juego y la cinta se para. Uh-huh. Tiene función de autoparado. Y luego, una cosa muy importante, el CPC 464 tenía cuentavueltas. Es imprescindible, para calcular la altura de, si por ejemplo, si te dedicas a piratear juegos, eso iba de puta madre. Oh, perfecto. O multicarga, pues yo lo tengo apuntado a muchos juegos. Por ejemplo, cargaba y para no andar buscando decías el nivel 1 está en la vuelta 120, el nivel 2, sin embargo la gente de Spectrum tenía que ir a oído.
que se lo he preguntado yo a alguno de Spectrum, oye, porque esto cómo lo hacíais, ha oído, digo, joder, pues qué cojones. Oh, Eso es como Tolkien, ¿no? Cuando inventó el idioma ese raro, no sé qué, o como no sé, lo de los elfos y su puta madre. Está el idioma del Spectrum, sí. Según como chirría, pues estás terminando de cargar, ¿no? Es un poco bizarro, sí. Pero bueno, puede ser que sea así. Sí, había que estar atento a lo que hemos dicho, de que no para la cinta, pues si tú te ibas, yo por ejemplo con Anastas, te ibas a merendar, cuando volvías el juego ha cargado y la cinta se ha quedado parada en ese punto. Spectrum no, Spectrum la cinta avanzaba y si era una cinta TK de 90 con 20 juegos pirateados, cuando llegabas estaba pasando seguía todavía la cinta andando. Y luego otro tema muy diferenciado es el tema de que Amstrad, pues como Spectrum, Commodore y bueno y MSX, pues utilizaba cintas o discos. Sin embargo, otros ordenadores tipo MSX, pues para funcionar como es debido o para tener un catálogo más amplio que venía desde Japón, pues tenía que utilizar pues cartuchos. Y esto pues devaluaba mucho lo que es el precio del videojuego. Mientras nosotros gastábamos pues 1.200 pesetas, luego la bajada del 875, pues otros tenían que estar pagando un plus para jugar a un juego como es debido y no una conversión de Spectrum como solían. David, ¿quieres decir pro y contra? Sí. Ya sabéis que a mí me va un poquillo así el salseo y tal, ¿no? Y lo único que quería, pues bueno, primero de todo, que no se sienta ofendido por todo esto, pero es verdad que por cercanía con amigos míos que tienen, bueno, con relación con lo de Retro Mallorca y tal, ahí le voy a dar a Juansa y tal, pues el tema de lo de comparar MSX, Astra y todo esto, vamos a ver. Me hace mucha gracia a día de hoy tal que la gente diga, sí, porque el MSX con los juegos estos, con el Vampire Killer tal, no sé qué, el Metal Gear tal, me gustaría saber realmente cuántos jugaron ese juego realmente en aquella época, cuando teníamos en cuenta de que, joder, había yo para traerme un juego que no estaba en Mallorca, que lo tenía que traer de Madrid, de Telejuegos, ya me la pedía canutas, imagínate para traer algo de fuera de España y más concretamente de otro continente como es Japón, ¿no? Entonces, acabar un poco con toda la parafernalia esta de que yo jugué al Metal Gear, yo jugué a tal, yo jugué a cual, al menos aquí en Mallorca yo no he visto ninguna tienda que se dedicara a traer juegos de esto. Y en lo que se refiere tanto MSX, tanta comunidad, tanta hostia, a la hora de la verdad, pues lo que habéis tenido son conversiones de Spectrum y es lo que hay. Y dejaos de historias de cartuchos, porque cartuchos llegaron bien pocos aquí. Así que yo hay puntualizar que me has emocionado, David. Yo puedo puntualizar una cosa. Yo, que nadie no haya malentendido, yo no tengo nada contra la comunidad de MSX. Yo lo digo por Juanse, por esta gente. A mí lo que me fastidia es que ahora nos lo están intentando vender, meter por vena, por los ojos, por el culo y por todos los lados, de que fue el mejor ordenador de 8 bits y que los demás, Spectrum, Astra y Commodore, fue un mal sueño tipo Los Serrano y que todo el mundo... Que no, esto no es así, señores. Esa época fue muy buena, cada ordenador tuvo sus características y a tomar por culo. Y yo, si volvería atrás, volvería a comprar Amstrad. Porque es lo que dice David, en aquella época los usuarios de MSX o se comían por de Spectrum, o el que tenía mucho dinero tenía cartuchos de importación de Japón, que eran ¿cuántos? 3. Todos los demás se comieron por de Spectrum. Que ahora vendan la moto de que MSX, que es puro amor... Yo, el Astan tiene puro amor multiplicado por 2, más de lo que tiene David Caldés en los huevos metidos. Astan es... Yo tengo mucho, ¿eh? Pero es que, en serio, basta ya, tío, cuando oigo hablar a la peña del Space Mambo, tío. Es que me estoy imaginando a gente jugando al Space Mambo, pero bien entrados ya los finales del 99, años 2000, que es cuando quizá podrían no sé, que habría un poco más libertad, ¿no? Que ibais se conocía un poco más y tal. Pero es que yo no me imagino a gente. Ojalá me podáis llevar la contraria en los comentarios. Al menos comentaréis, coño, porque de MegaCD no está comentando nadie. Mucho me gusta, pero no comenta ni Dios. Entonces, a ver si abrimos un poco la veda y me lleváis la contraria, pero me cago en 10. A ver cuánto jugasteis al Space Mambo cuando salió el Space Mambo. O cuánto habéis conocido el Space Mambo antes del año 2000.
Y nada, ahí lo dejo, ¿sabes? Porque ahora Space Mambo resulta que es el juego de los juegos. Primero era el Metal Gear, luego le dio la fiebre por decir Vampire Killer, y ahora le da la fiebre por decir que es el Space Mambo. Bueno, pues nada, aquí cada uno a lo suyo, ¿sabes? Yo voy a seguir jugando a Viejas Centro de la Tierra y esas cosas, ¿sabes? Que eso sí que lo jugué en su época, pude comprarme el lanzamiento y me tengo que dejar de historias. Pero David, que joder, que tienes toda la puta razón. Y es que además de eso, que la gente no se deje llevar ni por nosotros, ni canales de YouTube, ni podcast, ni revistas. Que la gente pruebe y se informe y luego decida una cosa, decida otra, y que todo está de puta madre y que no hay una verdad ni universal, hombre. Que la gente pruebe. Venga, Marcos, dale caña tú, apuntito. Pros y contras. Bueno, pros básicamente son los que tú dijiste, Jorge. Tiene lo que más me llama la atención es un teclado robusto, que vamos, eso dura, lo que no está pensado y más. Yo con decir que el mío lo rescaté desde la época. Se tiró como hasta finales de los 90. 10 años, una cosa así, metido en un sótano, con humedad, con lo que ello conlleva. Teclado y monitor, llegar a casa, ponerlo, enchufar la primera cinta y ver que aquello cargó la primera sin tocar el azimut, el tornillito, que eso es acojonante. Eso es, ¿cómo cojones puede ser? Que no es, vale, lo tienes perfectamente conservado ahí en un armario de puta madre, pero ver que aquello funcionaba bajo aquellas condiciones de almacenaje que tuvo durante prácticamente una década fue absolutamente brutal. El sonido está muy guay, aunque aquí hay que decir la verdad, el que gana, el que sale victorioso es el Commodore con diferencia total, absoluta, brutal y años luz del resto de micros, porque el MSX, sí, sonido sí, pero enchufándole cosas adicionales a los cables. Entonces ya es un poco trampilla. Con máquina integrado dentro de la máquina, el Commodore se mea en el resto con el chipset. Eso es impagable, escuchar eso. Y ¿qué más? Bueno, el colorido que tienen los gráficos, a mí me llama mucho la atención. La paleta siempre me llamó muchísimo la atención. De hecho, acabé picando ahí como un perraco para comprar el ordenador. Esos colores tan vivos con yo qué sé, esos rojos, esos azules están ahí. Ya cuando enciendes el ordenador y ves el basic con ese azul y esas letras amarillas ahí tan chillonas. Eso es, no sé, a mí por lo menos me llama la atención porque es algo también que me gusta, eso no evolucioné desde que era pequeño. A día de hoy me siguen gustando los colores, yo que sé, veo un juego que es más, un poco más gris, más triste la paleta de colores y como que me da bajón, no me causa buen rollo. A mí me mola que me den alegría y buen rollete, y eso es algo que tiene el CPC. Cosa mala, el tema de los scrolls. El tema de los scrolls, hay el CPC en muchos juegos, no en todos, porque ya dijimos antes, el comando se mueve espectacular, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero sí que en muchos juegos, aquello, tú coges un Emilio Butragueño, otro juego del que no hablamos, que también podéis probar, y aquello... Aquello parece que estás en continua moviola, como decían antes en Estudio Estadio, ¿eh? El mítico Estudio en la 2, la moviola. Pues esto lo mismo, aquello va a velocidad del caracol Kiskol y aquello no hay Dios que lo mueva. Y como Emilio Butragueño, muchos más juegos que tienen el scroll, entonces ahí sí que es verdad que nos saca mucha ventaja con Commodore y MSX, eso hay que... Y por último ya... Me voy a hacer el Arakiri aquí en vivo y en directo. Si tuviera que volver a la época, conociendo lo que conozco ahora y teniendo, sobre todo, teniendo los gustos que tengo para jugar y todo el rollo, igual hubiese comprado un Commodore. ¡No! ¡Ojo! Y mando un saludo desde aquí a Viena, si escucha esto. Claro, volviendo a la época, es que aquí nadie tuvo Commodore, entonces sería casi imposible que yo hubiese comprado un Commodore, porque, claro, ¿qué hago? Estoy solo ahí con los juegos.
con los juegos, o qué cojones hago. Pero es que el catálogo de Commodore tiene un mogollón de juegos de rol y de milongas, de estos que tienen los de 16 bits, que claro, en CPC no tenemos. Y a mí esos juegos me molan. Juegos como más complejos, más de 16 bits, vamos a decir, de temática, más de 16 bits. Por lo demás, lógicamente, Astran Forever. Gente, me podéis apedrear y despedimos. Yo no lo sé. Yo igual hasta me compraría un Spectrum. Y yo a lo mejor un MSX. Pues yo un Spectrum, porque total, para tener un MSX y jugar a juego de Spectrum, para eso me compro un Spectrum. No, pero grandísimo ordenador. Si queréis un ordenador de verdad que soporte el paso del tiempo hasta el infinito, es que yo creo que ese es el CPC. 20 años después lo pones y aquello allí, pero es que es acojonante. A mí es lo que más me flipa de todo. Eso no lo dura ningún otro ordenador. Bueno, los de hoy en día ya... Mejor ni hablar, y más si se meten en un sótano con humedad debajo de la tierra. O sea que... imaginaros. Bueno, pues nada. David, Jorge, yo creo que ha quedado un programa bastante guapo. Un buen homenaje a CPC, a esos 30 años de trayectoria. Sí. Maravillosa trayectoria. Maravillosa trayectoria, hay que sacar pecho, joder. En estas horas bajas de los CPCeros, no te escondas. Mario, no te escondas detrás de una pared. No huyas, saca pecho y di: yo soy del CPC, joder, Alan. CPC Rule, sí señor. Yo, si tuviera que volver a nacer, te digo, igual me compraba un Spectrum para ser amigo de Javier, tío. Porque así no lo voy a conseguir nunca, tío. Con siendo de Amstrad y todo esto, lo tengo complicado, tío. Porque está muy complicado el tema, pero bueno. Pero que conste que de todas maneras el Javi controla, porque me dio el otro día por el Facebook, me dio un puño de juegos de Amstrad CPC súper rarísimos, que no conocía muchos de ellos, y les estuve dando, y la verdad que el tío se ve que ha tirado el catálogo también de la hostia, porque había juegos que eran espectaculares, ¿eh? Sí, hay un juego que le gusta mucho a él, que es el Swick. El Swick. Swick, como sí. Se pronuncie. Es uno de ellos. De Lorifiels, que los franceses trataron mogollón de bien al CPC. Y me dio, mejor de no haberlo mirado antes, porque me escribió, Javi me dio una dirección de que él tenía como un blog en el que ponía juegos de Amstrad, y me gustaría haberlo tenido a mano para recomendárselo a la gente, porque están todos los juegos como con nota y explicados, ¿sabes? Uh-huh. Ah, y... bueno, a todo esto, gente que quiera más información y más rollo sobre el sistema, tenemos la Biblia, es astrad.es, no confundir página... oficiales de Astra ni nada por el estilo, porque recuerdo que por los foros alguno apareció preguntando que cómo arreglaba no sé qué vídeo y no sé qué historias de eso. Pero no, solo que no tenemos nada que ver con Astra, es de aficionados. Astra.es y los foros de Astra TPC mi arroba, que fueron los primeros así que empezaron, ahí tenéis ayuda y podéis sacar 20.000 cosas sobre este maravilloso ordenador que nos regaló el latiguero Alan Sue. Nada, que eso, gente, que despedimos ya, que nos podéis seguir en fanboy-podcast, bueno, arroba fanboy-podcast en Twitter, ahí nos tenéis, y podéis mandar correos a fanboypodcast, todo junto, creo que es @gmail.com, ¿no, David? Perdona, Marcos, estaba un poco despistado. El correo, fanboypodcast, todo junto, ¿no? @gmail.com. Eso es. Y en el Twitter, fanboy/podcast, @twitter.es. No, que recalcar, David y Marcos, que nos den caña. Que nos den cera, pero si es preferible, por privado. Por mejor no, lo pongan ahí en los comentarios, lo que les haya gustado, lo que les haya gustado. Lo que les haya parecido. ¿Que eres del MSX y te has sentido ofendido y quieres poner una sorpresa? No te calles, no te cortes. Sácalo al exterior. ¿Crees del Spectrum y dices, coño, estos cabrones? Sácalo. Y aparte, si quieres preguntar algo, felicitarnos por el podcast tan maravilloso que hacemos, lo puedes hacer. Pues nada, Fanboy Podcast, gente, canal de Retroactivo,
Javi, pon el... Perdona, nuevamente a Javi Ortiz, por favor, pon lo del... Es que no encuentro la esta que me diste, tío, la página, pero en serio, si estás oyendo esto, pon en los comentarios el enlace que me enviaste de la página que tú tenías de juegos de Aztlán, que es espectacular. Vale, de puta madre, sí señor, sí señor. ¿Qué eso? Canales de Retroactivo en YouTube y en iVoox, ¿vale? Ahí podéis encontrar este magnífico Fanboy Podcast en YouTube. Trataremos de montarlo como el último de Mega CD, con imágenes corriendo de juegos y de historias estas. A ver si podemos montar algo guapo para que os acompañe, para los que queráis verlo un poco y saber de qué va el tema. Y deciros que hemos cogido el ritmo y que esto no va a parar, que esto va a ser aquí un vaivén de podcast para recuperar el tiempo perdido. Un bucaque de podcast. Ahí está. Y agradecer muy mucho la acogida espectacular del Mega CD, ¿eh? Sí. Brutal. Y eso que tuvimos un problemilla técnico al principio, pero... Sí. Tuve mea culpa, que se me fue y pido disculpas aquí a Roberto Herrera, que es un crack, que no me acordé de ponerle al final del todo el comentario, el audio correo, que nos... Se me fue la olla a la hora de editar y como no lo descargué al principio del todo y tardé unos días en editarlo, se me fue la pinza y luego no me acordé de añadirlo. Pues nada, gente, que nos vemos. Nos vemos, a ver si llega ya el de Eternal Champions, que vais a flipar. Ahí está. Venga, adiós y hasta el próximo Fanboy. Adiós.